Algo importante en esta parte es que 15 años antes de los eventos ocurridos, un sujeto llamado Kira mata a una chica llamada Reimi. Su fantasma de ella se queda desde entonces en un callejón buscando la manera de vengarse y lo va a lograr, pero eso ya es mucho spoiler. 1983 es el año en que asesinó a Reimi Sugimoto, pues resulta que Joseph se entera que tuvo un hijo, ese es Josuke. Ya habíamos hablado de él un poco antes. Josuke Higashikata, nacido en 1983. Tu madre es Tomoko. El nombre de tu padre es Joseph Joestar. Joseph se entera por una foto. Supuestamente ahí se muestra una amenaza cerca de Josuke relacionada a los stands. Yo-Yo entonces decide buscar a Josuke para decirle lo de la herencia y lo del stand. Además de trabajar hombro con hombro con la Fundación Speedwagon, Yotaro también es un biólogo marino. Sus estudios están reconocidos por todo el mundo. Y pues bueno, llegando a Morio, no tarda mucho en encontrarse con Yosuke. Han pasado casi 10 años desde que derrotó a Dio. Unos abusivos lo estaban molestando, incluso mataron a una tortuga. Pero cuando hablaron de su peinado, enfureció. Es como Marty McFly, que se enojaba cuando le decían gallina. Así que utiliza su stand para golpear al sujeto. Después toma a la tortuga y al parecer acaba sanándola, así que la devuelve al estanque. En cuanto puede, Yotaro le explica que lo estaba buscando por la herencia de su padre, Joseph. Un 30% de la herencia le toca. Aunque Joseph no ha muerto, pero le dice que sí, pero, pero en realidad no. Pero al investigar un poco para ver cómo iba a dividir la herencia, descubrí que tenía un hijo en Japón, tú. Yotaro decide apodar a Yosuke como Yoyo. -Yo, y luego se pelean porque Yotaro menciona su ridículo peinado. Yotaro debe usar la técnica de parar el tiempo porque Yosuke está muy canijo. Además le muestra la foto que sacó Joseph antes de morir. Bueno, aunque no está muerto, ya sabemos. Él solo intentaba tomarle una foto a Yosuke para conocerlo, pero apareció otra cosa. Resulta que el sujeto de la foto es un criminal conocido como Angelo. Una vida de crímenes por aquí y por allá. Sobre todo el más reciente matando a tres chicos a los que les hizo de todo. Aunque lo pusieron en la horca, no murió. Y escapó de prisión hace un par de semanas, seguramente tiene un stand. Después un sujeto tiene de rehén a una chica, habla mal del peinado de Yosuke, así que él entra en acción, decide encajarle un puñal aunque se lo deja adentro, también el puñal, de aquí sale el stand que estaban buscando, pero escapa, así que intentará vengarse de Yosuke, pero este se da cuenta y lo toma, está dentro de una botella, está todo bien, pero el abuelo de Yosuke la abre y lo matan. Logra desquitarse, pero se le escapa a Angelo. Así que ahora intenta curar a su abuelo, pero es demasiado tarde. Por supuesto, Yotaro le ofrece su ayuda para acabar con Angelo. Ahora llueve y casi se le mete Angelo a Yotaro. Y luego dentro de la casa también se convierte en vapor. Pero logran atraparlo y además lo sacuden contra el piso. Pero solo es el stand. Aunque esto le sirve para localizar a Angelo. Yoyo lo golpea hasta que lo funde con una piedra. Pero el problema no es Angelo. Él les comenta que el poder del stand le fue otorgado por un tipo vestido de estudiante, utilizando un arco y una flecha. Él comenta que quien se lo hizo, lo hizo en nombre de Dio. Iban a dejar vivo a Angelo, pero después habla mal del peinado de Jojo y lo acaba de mezclar bien con la piedra. Después en un día, saliendo de clases, Koichi acaba siendo aplastado por un sujeto por meterse a su propiedad, aunque se veía completamente sola. En la distracción incluso acaban encajándole una flecha al muchacho. Para ayudarlo, Yoyo tiene que luchar contra ellos, al menos contra Ukuyasu por ahora. Aunque no es tan veloz como su stand, puede remover el espacio-tiempo. Es un stand muy interesante, pero creo que no le va a sacar tanto provecho a este personaje. Así es como puede acercarse a Yoyo para atacarlo, pero él puede vencerlo cuando le agarra el truco. Intenta buscar al chico herido, pero no está. Y entonces ahora tendría que enfrentarse a Keicho. Es él el que anda por ahí con su arco y flecha, contagiando a todos con stand. El otro sujeto regresa y el stand de Keicho lo mata. Bueno, casi, aunque también le dice que no vale pepino y que se vaya a la burguesía. Esto le sirve a Yoyo para saber que si se mueve mal, perderá fácilmente. Yoyo decide curar a Ukuyasu, así que intenta pagarle el favor peleando a su favor, aunque el enemigo sea su propio hermano. Yosuke logra salvar a Koichi y luego se da cuenta de que hay un montón de soldaditos por ahí, lo que sería la identidad del stand de Ninjimura. Pero ahora Koichi también puede ver el stand. Así que también es usuario por lo de la flecha seguramente. Koichi se espanta y avienta un huevo. De momento nada con esto, pero Ninjimura habla mal del peinado de Yosuke y luego le avienta a todo el batallón. Pero Yosuke logra restaurar algunos misiles y los pone en contra de Ninjimura. De todas formas hacen lo posible para escapar. Ahí conocen al padre de los Ninjimura y él les dice que había estado buscando un stand que fuera capaz de matar a su padre. Una muerte tranquila. En realidad busco a un usuario de stand que pueda... Ser capaz de matar a mi padre. Keicho acaba siendo asesinado por un stand que sale del contacto de la pared. Además, decide llevarse el arco y la flecha. Keicho acaba muriendo. El stand que se robó el arco y la flecha le habla por teléfono a Yotaro para decirle que él es a quien busca. Le dice que se vaya de ahí. En otro día, Koichi acaba sin querer aplastando a un gatito y conoce a Tamami Kobayashi. Él le exige un dinero por haber aplastado a su gato, aunque él mismo lo puso ahí. Y además era un gato falso. Kobayashi también tiene un stand por la flecha de Keicho, que funciona haciéndole sentir culpa a la gente. Tienen que llegar Yosuke y Okuyashi para meterle una lección al tipo este. La culpa se va cuando ven que el gato era falso. Kobayashi insiste en sacarle una feria al niño, hasta va a su casa. Koichi acaba furioso y saca otro huevo. Que la gente dice que una estatua de la Virgen cobró vida y le dio una lección a todos. Con el bicho, Goichi acaba dándole una golpiza al sujeto, pero no una común y corriente, le llena la cabeza de sonidos suficientes para volver loco al cualquiera. Total que acaba doblegando al sujeto y ahora es como su esclavo. Él más tarde les trae una foto de otro stand, Toshikazu Hasamada. Al poco tiempo se encuentran con él e imita la forma de Yosuke. Su plan es acabar con Yosuke para poder acercarse a Yotaro y matarlo. ¿Por qué? Pues nada más. Más o menos le va saliendo el plan, pero Yoyo lo alcanza y atrapa su mano derecha en una botella. Además le alcanza a meter un sonido en la cabeza. De todas formas sigue haciendo maldades y todos creen que es Josuke. Por suerte, un policía le mete un golpe en la nuca y ahí queda la cosa por ahora. Pero después, una chica le está diciendo a Koichi que le gusta. Él acaba confundido, pero esta se pone frenética y después se calma. Seguramente es usuaria de stand. Ella quiere hacer que a fuerzas, Koichi coma algo que ella ha preparado, pero se salva por la campana. Josuke le comenta que tal vez podrían rescatar a la chica. Le recomienda que sea un tipo sucio y maleducado, entre otras cosas, para que así deje de estar enamorada de él. Con lo que ellos no contaban es que fuera a secuestrar a Koichi. Según ella, hará que se enamore de ella. Él intentará escapar, pero es inútil. Incluso ella le lava la ropa y se queda varios días ahí. Decide utilizar a su stand para llamar por teléfono. Ella querría quizá romper el teléfono, pero por el stand de Koichi acaba marcándole a Yosuke. De todas formas, su stand... Echoes acaba evolucionando, logrando mayor velocidad, y ahora sus sonidos cobran fuerza material. Al contacto, puede ser aventado por uno. Koichi experimenta el stand como nadie más, sabe que con sus deseos puede acceder a nuevas partes de su poder. Así que comienzan a pelear, pero ella no perdona que se dañe tanto su cabello, queda blanco. De todas formas, ella está a punto de morir y Koichi la salva, aunque esto no acaba con su obsesión, solo la reafirma aunque quizá un poco más sano porque dice que respetará sus sentimientos. Del evento se crea una nueva zona turística, la roca Boing Boing o el Cabo Boing. El Cabo Boing. Dicen los rumores que una joven intentó suicidarse, pero las rocas la hicieron rebotar con suavidad mientras un pescador la observaba. Este lugar recibió su nombre de esta historia. Después Okuyasu quiere comer en un restaurante italiano y que lo acompaña. Ahí el chef es un sujeto capaz de identificar dolencias de la gente. Solo les ha servido agua mineral y les ha parecido la más deliciosa del mundo, especialmente para Okuyasu. La fatiga de sus ojos se acaba luego de llorar tanto. Luego una ensalada de tomate y mozzarella. Esta limpia la suciedad de los hombros de Okuyasu. Todo su cansancio se va. Sigue un espagueti. A cuyazo se le caen algunos dientes y se le reponen por unos nuevos. Es evidente que se trata de un stand. Los ingredientes están vivos, luego hasta se va el dolor de estómago. Toda la comida cura todo lo que está mal en él, hasta da envidia. Es evidente que es un stand, pero no es peligroso para nadie, todo lo contrario. Me percaté que tenía estos poderes mientras viajaba por el mundo, buscando el platillo ideal para las personas que les gusta la comida italiana. Pero entonces, otra vez aparece Red Hot Chili Papers, el stand que mató a Keicho y se llevó el arco y la flecha antes. Quiere pelear con Yoyo para poner a prueba su stand, y así en algún momento pelear contra Yotaro. Así que comienzan su pelea. Pero a la vez Yotaro se encuentra con un hombre de la Fundación Speedwagon. Él le dice que alguien llegaría a Morio, el único capaz de encontrarlo. Total que Yotaro se reúnen con Yoyo y los demás en un sitio donde no haya electricidad. De todas formas, los encuentra red hot y Okuyasu se le avienta encima. Quiere vengarse por haber matado a su hermano Keicho. Primero pareciera que Okuyasu tiene la ventaja, pero después parece todo lo contrario. Deberían sacar la información de dónde están el arco y la flecha. Okuyasu acaba perdiendo un brazo en batalla, además se lo llevan, pero como el brazo quedó en el suelo, Yosuke lo toma y lo regenera partiendo de este. El tema ahora es que va a llegar Joseph. Yotaro se acerca a su barco para protegerlo, pero también se aparece ahí red hot. Pero esta vez también pueden conocer a la persona, no solamente a su stand. Él se llama Akira Otoshi de 19 años. Esta vez Yosuke decide pelear con él y de primeras le destroza el meñique. Pero Red Hot se mueve tan rápido que hace copias de sí mismo. Aunque con ayuda de Koichi logran golpearlo. Pero Red Hot también es capaz de golpear con una fuerza abrumadora. Yoyo logra atrapar al stand en una llanta. Como es de goma, no puede salirse. Aunque tiene tanta fuerza que igual sale de la llanta. Pero la fuerza del aire lo manda al mar. Así que lo derrota. Pero el cuerpo de Akira también desaparece. Aprovecha que el barco llegó para infiltrarse ahí e intenta matar a Joseph de una vez por todas, aunque ahí le da un tremendo trancazo o Okuyasu, así que lo pueden encarcelar aunque no por sus crímenes del stand, sino por todos los robos que hizo. Además recuperan el arco y la flecha. Es llevado a la fundación Speedwagon para su estudio futuro. Estaba usando el poder de su stand para robar. La pérdida total fue de unos 5 millones de yenes. Chili Pepper está debilitado. Y sé que no hará nada malo de nuevo. Y bueno, aquí al fin Jojo Yo -Yo conoce a su padre, Joseph. En este punto ha pasado casi un mes desde que todo empezó. Y todo bien, pero de pronto alguien toma el bastón de Joseph. Y no solo eso, le dejan un bebé, pero no lo ven. Al final nadie reclamará a la bebé, así que la adoptará Joseph, pero todavía no. En esto, Koichi se hace amigo del tipo que tiene un stand que imita gente, Hasamada. Él lo lleva a una mansión, dice que ahí vive un mangaka. Kishibe Rohan. No estaba equivocado, sí vive ahí. Él les dice que lo mejor para hacer historietas es la realidad. Algo creepy, pero eso quiere decir quizá que es usuario de Stand. Resulta que los puede convertir en mangas, toda la historia de sus vidas escritas en sus cuerpos y solo tomará eso de inspiración. Lo peligroso es que también puede cambiar hechos o recuerdos y hace que olviden lo que pasó. Aunque después se da cuenta de que pesa 20 kilos menos, así que busca a Rohan otra vez. En algún punto lo recuerda todo. Entonces llega Okuyasu, pero lo convierten en el manga para frikis. Así que ahora llega Yosuke. Empieza a hablar mal de su cabello, así que enfurece y le mete tremenda madriza. Ganó tal inspiración que su manga tuvo gran éxito. No, definitivamente no lo vio cuando insultan su peinado. Es la clase de tipo que pierde todo de vista y también el control al enojarse. Seguido, Yotaro decide que se irán de casa. Al parecer es que Akira disparó la flecha tiempo atrás a una rata, así que probablemente sea usuaria de un stand. Ponen trampas para ratas pero luego ven las moscas. Encontraron un cubo de ratas combinadas. Encuentran la rata y ven que así como hizo con las ratas también mezcló a un par de campesinos. Y eso que no está tan grande, es una pequeña rata. Logran dispararle pero no le pasa mucho. Y se aparece su stand. Que le dispara. Yotaro acaba herido y envenenado, así que se va derritiendo. Por suerte estaba Yosuke y lo cura. La rata se les escapa. La rata logra lastimar a Yosuke y Yotaro debe detener el tiempo y quitarle el dardo con veneno. Y enseguida también vuelven a envenenar a Yotaro. Al final, Yosuke logra darle a la rata y cura a Yotaro. Seguido de esto, Rohan y Keicho se encuentran con una joven, Reimi Sugimoto. Pero cuando leen su historia, no ven nada importante, así que no es usuaria de stand. Ella les comenta la historia de una chica que fue asesinada hace 15 años y después les dice que se trata de ella y que es un fantasma. Su asesino sigue suelto. Después de esto, Yoyo se encontró con un stand que creyó que era una cucaracha. Después verían que son varias. Son muchísimas y le llevan dinero a un sujeto. Es como un bebote. Se llama Shigekiyo o Shigekiyo. Le dicen Shigechi. Al verle tanto dinero, piensan en que puede servirles. Juntarían cupones del centro comercial y canjearlos por dinero. La gente tira muchos a la basura y recogiéndolos, tal vez puedan hacer muy buen dinero. Fue idea de Yosuke. De ahí juntan 65 mil yenes y en un ratito. O sea, son casi 500 mil dólares al menos en 2022. Pero Shigechi se queda con la mayoría. Entre los boletos se encuentran uno de lotería ganador, que serían 5 millones de yenes. Shigechi no se irá sin pelear por este billete, pero como ya lo había tirado a él, pues entonces ya es de ellos, ¿no? Así que comienza una pelea. Ellos querían su parte igual, pero él quiere todo. Le tienen que dar una madrina y ya después se acepta equitativamente. Veremos ahora al señor Kira. Es un batillo bien loco, pero nadie lo sabe. Todos creen que es un sujeto aburrido con una vida aburrida, pero últimamente anda por ahí con una mano de chica y convive con ella como si viviera. Pero en cuanto huele feo, entonces la tira. Por accidente, Shigechi. Se lleva la mano, aunque la recupera al poco tiempo, pero Shigechi le reclama Y se da cuenta de que es una mano Así que Kira decide que Shigechi es un estorbo y con su stand le da una golpiza Luego le pide información de sus amigos Yosuke y Okuyasu O si no, mata a sus papás Al final la acaba muriendo Así que se reúnen todos los amigos usuarios de stand La chica fantasma les comenta que ella sabe que fue el mismo que la asesinó a ella Así que pactan que pondrán cuidado y observarán de todas maneras, Kira sigue matando mujeres, según él, para educarlas. Esto se combina con que Yukako, la chica obsesionada con Koichi, está triste. Joseph le recomienda un cambio de imagen y ella le hace caso. Va a una estética, pero resulta que la chica también es usuaria de stand, es Cinderella. Aunque el cambio le dura solo 30 minutos y en ese tiempo tiene algo así como una cita con Koichi. Se somete nuevamente a otro tratamiento, pero esta vez de todo el cuerpo y en algún momento consigue lo que quiere. El problema es que ahora que se pase el efecto, su cara ha perdido incluso la belleza que solía tener antes del tratamiento. Así que comienza una pelea entre ellas. Koichi se aparece en el sitio, apuesta a lo que tiene para recuperar la cara verdadera de Yukako y la derrotan. Después, Yotaro y Koichi se encuentran finalmente con Kira. Yotaro es muy exacto y fue a través de un botón que dio con el tipo de saco que utiliza Kira. Están ahora evitando que los ataque, pero siguen en la tienda. El problema es encontrarlo. Y Yotaro no quiere que Koichi participe. Ciertamente tiene muchísima más experiencia que él, pero él también empezó así. Se fue a matar a Dio y apenas iba entendiendo su propio stand. Cuando te digo que observes, no se trata de que mires a tu alrededor. Necesito que observes todo con atención. No se trata de oír, sino de escuchar o de lo contrario. Pronto podrías morir. Yotaro acaba lastimadísimo por proteger a Koichi y ahora está solo. Pero Koichi consigue resolver esa situación distrayendo al stand automático. Su desesperación da paso, además, a Echoes 3, o Act 3, la evolución 3 de su stand, que puede hacer un objeto más pesado y eso hace con el stand, o bueno, la bomba automática, la mano de su stand. Por lo menos está hiriendo al usuario y eso ya fue más de lo que logró Star Platinum. Pero luego llega Kira y le mete una golpiza, y como ya sabe su nombre, quiere eliminarlo de una vez, antes de que lo elimine por completo. Se aparece entonces Yotaro nuevamente. Él dice que exageró su condición para que Kira se confiara. De todas formas puede regresarle la golpiza, aunque es lo último que hace porque muere. No, no es cierto, Yosuke llega y los cura, pero Kira también pide ser curado, lo cual es muy raro porque pues, ¿quién le dijo que Yosuke podía hacer eso? Es evidente que los está investigando. Aún así, logran dar con él, utilizando su propia mano de estarlo persiguiendo, ven que entró a la estética de Cinderella, ven que ahí le cambian la identidad, con la de otro hombre, la cara. Antes de que les puedan decir su nueva cara, mata a Cinderella. Se les peló. Pero se van a su casa a investigar más. Muchas cosas interesantes, pero algo destacable. En una foto logran ver a un fantasma de su padre. Él los ataca. Es otro stand. En realidad es algo sencillo. Solo hace que se tome foto a sí mismo y con eso pueden atraparlo tantito, pero sigue esforzándose. Pero entonces ven el arco y la flecha. Se lleva la flecha el viejo y escapa. El viejo anda por ahí buscando nuevos stands para contagiar. Y lo hace con un niño con el que luego se pelea a Rohan. Él se salva gracias a la bebé que se hace invisible. Es duro de roer y sigue dando batalla, pero al final acepta su derrota con una advertencia. En cuanto a Kira, ha tomado el cuerpo de un hombre promedio, a quien su esposa odiaba, pero con su cambio le empieza a gustar un poco más, aunque él quiere volver a matar mujeres. El viejo sigue causando problemas, esta vez convirtiendo a un sujeto. Okuyasu y Yosuke ven un campo de cultivo con unas figuras. Ahí se encuentran con el sujeto que recién adquirió su stand por culpa del viejo. Resulta que es que si sí es un alien pero también tiene un stand, así que es doblemente raro. Es alguien que no sabemos si es un alien verdaderamente. Lo que sí sabemos es que tiene un stand. Es un buen sujeto, se llama Miki Takaso Ha vivido 216 años humanos. Estos, bueno, supuestamente él. Se convierte en tenis para escapar del sonido. Parece que su habilidad de stand es convertirse en objetos. Pero luego resulta que no es un alien. Una señora le habla y le dice que de seguro anda de travieso diciéndole a la gente que es un alien. Pero luego él le dice a Yosuke que es que le lavó el cerebro a esa señora para que crea que es su mamá. Yo pienso que sí es un farsante, pero no sabemos. Lo que sí es que si sí es usuario de stand, esto está confirmado al final de ese manga. Adicionalmente, pues tenía pleno conocimiento de sus poderes, así que ya de hacía mucho tiempo que obtuvo ese stand. ¿O nació así? ¿Has divertido con otros diciéndoles que eres un extraterrestre solo para burlarte de ellos? Hace poco le lavé el cerebro y ahora cree que es mi madre. Yosuke decide utilizar a mi kitakaso para apostar usándolo de dado, justo para estafar a Rohan, pero eso no le sale del todo bien. Por ahí de pura casualidad, Rohan también ve una habitación construida en un túnel así de la nada. Él llega hasta esa habitación y sí, existe, pero luego lo sigue un stand. Él lo captura y después va por Yosuke. Él le pide ayuda a Koichi y localizan a un joven no identificado, que al parecer es el usuario. Por supuesto el viejo está detrás de todo esto, el stand quiere matar a Yosuke a como dé lugar. Koichi logra entrar al hospital y dan con el presunto usuario, pero Yosuke ya está acabado. Yosuke sana al sujeto y enseguida le da una golpiza para que sea una pelea justa. Ahora en el caso de Kira, un gato se les mete a la casa, pero es muy inusual. Como Kira acaba muriendo y lo entierra en el jardín, pero ahí sale una planta. Ciertamente tenía un stand, también lo convirtió el viejo. El gato se va dando cuenta de que puede hacer ciertas cosas a voluntad, todo en relación al aire. Kira se lo encuentra y ve que se trata de un stand. El gato odia a su esposa y es que el problema aquí es que si ella comenta algo sobre esto seguramente Yotaro y el resto irán a ver a ese gato. Así que Kira decide liquidarlo pero es imposible un contacto. El gato casi lo mata a él, es un oponente complejo. Él intenta matarlo, pero Ayato, el hijo, acaba dándose cuenta y él mismo acaba siendo atacado. Él ya lo sospechaba, pero aquí se acaba por convencer de que ese ya no es su padre, ahora es Kira, solo que todavía no lo sabe del todo. Si ese niño hubiera averiguado la verdad sobre mí, me habría visto la necesidad de asesinarlo. Se parece a papá, pero no es él, es de hombre. ¿Quién es él? ¿Quién rayos es de ese sujeto? Mientras tanto, Josuke y compañía encuentran a un hombre en una torre de transmisión. Ven cómo monta un perno como si fuera una alfombra mágica. Seguro es usuario de stand. Resulta que él vive completamente en la torre. Él dice que es su casa y es totalmente autosuficiente. Justo ahí logran ver otra vez al padre de Kira, pero se les junta porque el sujeto de la torre quiere convertirlos en parte de la torre con su stand. Sería tan fácil como destruir la torre y ya. Lo que hacen. Pero esta los regresa y él dice que tiene un stand independiente. Mikita Takaso es quien entra al combate, aunque eso no sale tan bien. De todas formas el chiste es vencer a Loco de la Torre, un poco de creatividad y recibe su merecido, solo que ahora el punto es que Yosuke no se caiga. Después de que acaba su pelea con él, este les habla de Koichi. Dice que escuchó al viejo decir que se iban a encargar de él esa mañana. Y sí, Koichi está desaparecido y nadie sabe dónde está. Para buscarlo deciden consultar a Yuya Fungami, a cambio de curar sus heridas. Siendo experto rastreando, en realidad solo necesita una pertenencia de Koichi para encontrarlo por su olor. Entonces aparece un sujeto y es un sospechoso porque huele a Koichi. Pero cuando se acercan, en realidad es la madre de Yosuke. Es evidente que la intercambió pero no saben cómo. Hace un momento, ella fue atacada por el stand del sujeto. Solo necesita hacerle sentir terror a Yosuke para que el stand lo ataque. Saca un pedazo de papel del bolsillo de su madre, pero tiene una pistola que le dispara. Resulta que su stand puede además esconder cosas, posiblemente tenga a Koichi convertido en un papel. que comienza a sentir miedo y es arrastrado al papel. Enseguida acaba rompiéndolo. Él le advirtió que si lograba salir de ahí, lo iba a matar sin piedad. Yuya Fungami decide entrar al fin a la batalla e intenta liberarlos. Esto le reparte un gran dolor porque sus papeles tienen trampas. Él se deja atrapar por un papel y con esto logra dejar salir a los otros dos. Así que ahora sí le reparten toda la furia y hacen que él mismo se quede en una libreta. El usuario de Misterioso, Terunosuke Miyamoto, quedó fuera de combate ya que se ha convertido en libro. Si preguntas por el libro misterioso a los bibliotecarios, seguro te lo llevarán, pero no puedes sacarlo. Al leer el libro, se rumora que puedes escuchar voces. En cuanto a Rohan, había estado tomando unas fotos y acaba metiéndosele un stand extraño que no deja su espalda. La intención de este stand es hacer que Rohan queme sus fotos, porque en una de ellas aparece Kira. Rohan pide ayuda, pero si le mira en la espalda ya valió. Justo ese día ve a más gente que nunca y a más animales que nunca. El stand se la pasa llamándolos. Koichi es el único que pudiera ayudarlo, pero es delicada la situación. Si lo quita por la fuerza de todas formas se muere, él junto con el stand. Así que hay que intercambiarlo y ponerle un 4 enviándolo a otro sitio como al infierno, por ejemplo. Y esto funciona. Volviendo con Kira, como tiene las uñas largas y se siente con suerte porque le crecieron rápido, pues anda matando otra vez. Solo que esta vez Hayato lo está persiguiendo y grabando. Kira lo sorprende pero no está muy seguro de si lo grabó. Así que quiere matarlo, pero no cuenta con que la cámara lo grabe. Se le complica todo a Kira porque quiere matar a Hayato, pero si lo hace no podrá tener su vida tranquila. Necesita parecer un accidente, sobre todo ahora que ya lo ubicaron. Su padre estaba ahí con él mientras analizaban esta situación y la flecha se autodisparó dándole a Kira. Así que ahora tiene una nueva habilidad. Él ahora se considera invencible, así que ya no le importa si Hayato dice algo. Si Hayato habla, número 3, habilidad del Stand de Kira, matará a quien sepa y después se repite el día para él, así que tiene atrapado a Hayato y lo tortura. Él ve a todos los Stands aliados pero es incapaz de hablarles sobre todo lo ocurrido porque, pues, lo matan y él vuelve a reiniciarse. Piensa en que lo mejor es el suicidio, así se desactiva la bomba de Kira, pero el Stand impide que se mate. Su única oportunidad es el gato. Así ve una oportunidad para matar a Kira. En realidad su plan medio funciona porque no lo acaba de liquidar. Y se levanta para decirle que no dejará esto hasta que logre acabar con sus enemigos. Pero no hace falta. Logra andar con él sin que Hayato diga nada. Es que ya lo tienen acorralado. En ese momento llama a su Killer Queen. Así que sacó a Hayato de su bucle. Para poder pelear contra Yosuke. Sí. No puedo verlo, pero es increíble. Kira salió volando y le escurre sangre. Así que comienza la pelea, y ojalá fuera tan fácil porque además toma al gato y lo usa como arma mortal. Pero Hayato ha aprendido mucho de Kira, así que puede comentar los trucos que tiene pensados y cómo van a funcionar. Yosuke se rehúsa a pensar que Okuyasu ha muerto. Ha curado sus heridas y piensa que puede despertar todavía, pero parece que es demasiado tarde. Aunque logran separarse de Kira, de todas formas siguen lanzándoles las burbujas de aire. Yosuke está a una sola burbuja de morir, pero hace un movimiento muy inteligente. Y regresando algo de su sangre a su sitio, le puede dar un buen tiro a Kira, aunque no será suficiente. Se dan cuenta de que Kira sabe todos sus movimientos porque su papá sigue en la foto y los está espiando. Yosuke le da instrucciones a Kira para que sin querer mate a su padre con una burbuja. Yosuke además lo reta para que llame a su stand y que se den un tiro. Entonces también se aparece Okuyazo. Resulta que no había muerto y viene para rematar a Kira. Y luego los demás también, así que está totalmente rodeado. Pero una mujer se acerca y al tener contacto podría explotarla. ¡No logré! ¡Sí funcionó! los Parece que algo muy traumático pasó. Algo tan traumático que ni siquiera te has dado cuenta de lo que te pasó. Kira se reaparece un poco de tiempo atrás y siente que ha ganado, en realidad ha muerto. Fue un trabajo en equipo. Uno le hizo sentir la mano pesada al Killer Queen. Yotaro le metió un hora, hora, hora. Y todo en un lapso de tiempo en pausa que hizo antes. Eso fue suficiente para acabar con él. Ay, por favor. Se reanuda. ¿Lo logró? Justo a tiempo. Y la chica que murió en sus manos hace 15 años tiene su venganza al fin, así que Raimi se despide, ya puede descansar en paz. En cuanto a Yotaro decide que se irá porque piensa que ahora la isla está a salvo y ellos podrían arreglar sus cosas. La bebé invisible acaba siendo adoptada por Joseph y Susie, y así es como acabó el verano de 1999. Siempre es lo mismo, nunca pasa nada. Tenemos dos años de descanso y ahora es el año 2001. Koichi está de viaje en Italia porque Yotaro lo mandó a buscar a un joven de 15 años. Aunque su aspecto pueda parecer de mujer, es mitad japonés con rasgos italianos. Se llama Giorno Giovanna. Está estudiando y ahí posiblemente lo encuentre. La fundación Speedwagon, sobre todo, es la más interesada en él. Koichi tiene éxito inmediato. Solo que el tipo tiene cabello rubio en lugar de negro como la foto. Se hace pasar por taxi y le roba su maleta. ¿Quieres que te traiga un fragmento de la piel de él? Sí. Necesito que consigas una muestra y me la envíes, Koichi, para que la Fundación Speedwagon analice su composición. Su difunto padre es alguien especial. Por ahí, la maña le anda cobrando una cuota. Revisan su cartera y hay una foto de Dio. Él dice que ya pagó la cuota y ya estuvo, pero aquel estuvo insiste, insiste, así que lo mata. Koichi lo encuentra nuevamente, así que lo enfrenta, pero sale mal para él. Solo quería confirmar que Giorno Giovanna en verdad es hijo de Dio, o si al menos había heredado el cuerpo de su padre. El cabello le cambió de color por su linaje. Podría ser una prueba de que su stand despertó hace poco. En este periodo tenemos un pequeño corto de importancia. De pronto, Bucciarati, un integrante de Pasione, se entera de que ha sido asesinado este cobrador por Giorno. Entonces le dicen que lo busque. En medio de esto le sale, digamos, una misión ultracurricular. Un sujeto se acerca para pedirles que se vengan del exnovio de su hija, un escultor. Pero este lleva consigo una piedra que predice la muerte de Bucciarati. Como quiera que sea, pues, se aclara el tema. Resulta que la chica se suicidó para salvar a su padre, dándole algunos de sus órganos. Él aún no lo sabe, pero es el primer síntoma de una enfermedad en uno de los órganos. Aún así podría salvarse. Cuando su hija murió, sus órganos quedaron en un banco de donación y será muy fácil trasplantárselos. Pero todos creían que el exnovio la había matado. No es verdad. Vemos esto al final de la serie, pero digamos se ajusta aquí. Luego de esto, en autobús, finalmente Giorno es enfrentado nuevamente. Esta vez por Bucci Arati, que está investigando el asesinato del mañoso. Aquí se avientan un tiro bien intenso. En el que Jorno estrena su Gold Experience en dañar a otro sujeto. Aquí sienta las bases de cómo usar su poder en una batalla. Bruno Bucciarati acaba teniendo graves problemas por ello. De todas formas, la pelea queda más o menos pareja y Jorno se detiene y le dice que quiere el poder del jefe de la mafia. Esto empata con la idea de Bruno Bucciarati de evitar que vendan drogas a los chicos. Así que pide una oportunidad para entrar a la mafia Pasione, con 756 miembros en este momento. De aquí lo lleva a prisión, en donde conocerá a un capo, Polpo. Él le hará una prueba para ver si entra. Él le dice que se lleve un encendedor y mantenga la flama un día. Claro que no le dijo todo lo que significaría esto. Eso significa tener que pasar de contrabando el encendedor por la revisión policíaca ida y de vuelta. Eso significa tener que enfrentarse a un stand que trabaja en piloto automático y que es uno de los más rotos que se han visto en toda la serie. Morir en sus brazos o convertirse en un usuario de stand con una flecha, aunque ya es usuario. Esto digamos es algo que quizá no tenga tanto sentido con el final de esta serie, pero seguramente ustedes ya se darán cuenta. Luego le cuenta a Koichi sus intenciones de convertirse en mafioso, pero al mismo tiempo de no ser como los que están actualmente. Casi se muere. Koichi le comenta a Yotaro que es un sujeto que no debería preocuparles por ahora, así que se regresa a Japón. Lo siento, señor Yotaro, pero creo que ese hombre... que se llama... Giorno Giovanna no es alguien peligroso por quien debamos preocuparnos. Giorno logra su objetivo y entrega el encendedor, aunque adicionalmente hace que Polpo se suicide convirtiendo su pistola en banana. Lo que significa la vacante de Capo está disponible y Bruno Bucharati la tomará. Pero para ello recogen el tesoro de Moctezuma. <laughs> no es cierto, el tesoro pero de Polpo. 10 mil millones de liras serán nuestras y con ese dinero seré Capo. Es increíble. Aquí Giorno conoce a su equipo, que son Abacho, Guidomista, Narancha, es como naranja pero casi, y el tipo ese que tiene agujeros en la ropa, no me acuerdo cómo se llama, Ah sí, Fugo de 16 años. Sobre ellos, pues sí, cada uno tiene su historia, todos son marginados y fueron encontrados por Bucciarati en algún momento para que trabajaran con él. Abaccio es un ex policía que siente culpa porque mataron a su compañero lo que desencadenó eso fue haber aceptado un soborno lo más interesante es buchi él entró a pasiones la mafia por accidente sus padres se divorciaron él se quedó con su padre y un día lo mataron unos mañosos él quiso protegerlo todo lo que pudo en el hospital pero al final no evitó que lo acabaran de matar porque ya sabía demasiado Buchiarati se une a Pasione y ellos le dan protección, pero pronto Bucciarati descubriría que Pasione también era tan vil o peor que la mafia que los atacó antes. Así que desde entonces quiso destruir al jefe. Descubrió que el jefe de la organización que creía Justa también traficaba droga. Justamente en este pueblo. Esto no estaba prohibido. Y pues bueno, llegamos al presente, Giorno Giovanna conoce a todos ellos porque ahora trabaja con Bucciarati para liquidar desde dentro a la mafia Passione. Al conocerlos, abaccio le sirve miados en vez de té, pero Giorno se da cuenta, Abacho no quiere nada nadita, Giorno, es como una especie de envidia. Como sea, pues en su viaje son atacados. Mario Suchero... Otro usuario de stand y mafioso quiere saber dónde están los 4 billones de Polpo, aunque a veces dicen que son 6. En el anime, esto también cambia, por supuesto. Resulta que Polpo tenía una fortuna escondida, y solo yo sé dónde está escondida. 10 mil millones de liras serán nuestras, y con ese dinero seré capo. Él desinfla a la gente y, muy posiblemente, a los objetos. Creo que desinfló el yate donde iban y cubrió el que ellos rentaron. Así que cuando Bruno usaba su habilidad para buscar a sus compañeros secuestrados, simplemente no podía encontrarlos porque estaba viendo otro yate. Era un acertijo muy interesante, pero Abachio resuelve el caso. Muy interesante su Stand, puede asimilar lo que hizo una persona como si fuera un video, pero hizo esto motivado por el reto que le hizo Giorno porque le cae gordo. Recordemos que antes quiso darle miedos y Bruno acaba de darle una madrina a Mario. El tema ahora es cuando lleguen al puerto. Seguro estará yendo de más gente que quiera el tesoro y los ataque. Están seguros, por lo menos, de que uno sí. Así que Giorno viaja en pez con Mista a la costa. Y ahí buscan al compañero de Mario. Pero todo sale mal, lo del pez es en serio. De todas formas, Mista lo persigue y, pues, veréis. Este manga, la verdad, tiene demasiados detalles y no podemos decir todos por tiempo, pero en resumidas cuentas. Primero, Mista se queda sin balas. Luego este sujeto que se llama Sale o Sale se la pasa parándole sus disparos, así que digamos es imposible darle un tiro. Aún así logra estarle varios, pero aquí él detiene las balas dentro de él, lo que da la sensación de que es inmortal, pero más bien evita que le den en puntos vitales. Ahora le regresa las balas, pero aumentadas 50 veces, y aquí la víctima realmente es el camionero porque le dicen primero que se detenga y luego que acelere. Oye tú, ¿cuánto tiempo conducirás este camión detente? ¡Justamente! ¡Eso quiero yo! ¡Alguien que me ayude a detener este camión, por favor! Ten ¡Tengo las manos libres! ¡Sí! ¡También los pies! ¡Te puedo detener! ¡No te atrevas a detenerte! Ah, ¡Pero si tú me dijiste que me detuviera! Y lo que digo ahora es verdad. ¿Es en serio lo que digo? Al final consigue darle una bala en la bala, lo que acaba dejándolo tonto del cerebro. Después de esto cierran las heridas de mista con una engrapadora y ahí conocen a una chica de limpieza acompañada de un hombre, también de limpieza. Se trataba de otro sujeto que tomará los 6 billones a cambio de que subieran de rango a Bucciarati, a capo, operativo en el manga. Así que ahora tienen más responsabilidades aunque a cambio de los beneficios. 50% la mafia, 50% ellos. Aunque deberán llevar a la hija del jefe Trish, que es la chica que la acompaña. Y deberán protegerla. Aunque ella no conoce a su padre, se sabe que sí es su legítima hija. Lo que Diabolo quiere es matar a su hija por su propia cuenta. No quiere que nadie conozca su pasado y ella forma parte de él. Los traidores de la banda la quieren de rehén para derrotar al jefe. Ellos se hicieron traidores a partir de que Diabolo liquidó a un par de sus compañeros. Pero dar con Diabolo es casi imposible. Trish haría posible esto. Y ella sabe que como la tienen que cuidar, pues se llena de todo tipo de lujos a propósito. Ese será un problema porque si comienzan a comprar cosas de chica entre puro vato, quiere decir que tienen a la hija del jefe, y eso justo es lo que sucede. Pronto comenzarán los ataques: primero será Narancia o Narancha. Se le acerca Formagio. Él comienza a cuestionarle sobre lo que pasó con Polpo y comienzan a pelear. Formagio o Formayo rápidamente llega a la conclusión de que ellos cuidan a la hija del jefe. Con su habilidad de stand de Narancha. Aerosmith. Por más que se quiera esconder, Narancha siempre sabe dónde están sus rivales. De todas formas, Formayo intenta convencerlo de la importancia de dar con el jefe a través de su hija. Además, le comenta que ella probablemente tenga un stand, lo que sería el motivo por la que la esconden en realidad. Como no coopera, entonces le echa una araña, y así lo hace y casi se muere. Formayo encuentra el mapa de su escondite, además. Narancha puede derrotarlo al final. La misión de ir de compras. Falló. El dinero y también la comida. Todo. todo se quemó por completo. Aunque tienen que cuidar a la hija del jefe, ha salido algo más. Ir por una llave a Pompeya, de un transporte para transportar a Trish, siendo transportada en el transporte. Ahí se encuentran con un tipo que solo ven en un espejo. ¿Dónde hemos visto esto antes? ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? Está en el espejo entonces. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. ¿Qué? ¿Pero qué es esta cosa? Solo lo puedo ver en el espejo. Esta vez Fugo es arrastrado en el espejo, pero lo arrastra sin un stand. Mientras el resto se queda con el stand de Fugo afuera. Es demasiado peligroso. Abachio le dice a Giorno que se vayan a cumplir la misión, pero él no quiere abandonar al compañero Fugo. Al tomar la llave, Abachio acaba siendo atrapado en el espejo también, aunque este envía a su stand y no a él aunque también su mano y después la mitad del cuerpo, así que todo le sale mal y no tenía razón, la desesperación lo hace pedazos tanto que decide cortarse la mano con la llave afuera del espejo, no se infecta con el veneno del stand de fugo pero también infectaría al sujeto del espejo, así que este se sale pero ahí afuera lo acaban de infectar bien, luego no se hace inmune al veneno con una serpiente así que consigue el mismo su vacuna, así que ganaron, Además de restaurarle la mano a Abachio, solo que detrás de cámaras, tienen que llevar la llave a una estación de tren. Allá ven a una tortuga en la zona de lavado. Resulta que la llave encaja justamente en ella. De hecho, esta tortuga es usuaria de Stand. En el manga es Mr. President. Resulta que viajarán dentro de la tortuga por el tren, aunque no exactamente dentro. Esto resulta ser muy eficiente, sus enemigos no saben qué pasó con ellos. Lo que sí detectan es que hay dos cosas vivas en la cabina, y la otra cosa viva. Pues es la tortuga, aparte del conductor. Uno de ellos usa su stand, The Grateful Dead, y Narancha acaba secándose por completo. Ha envejecido totalmente, pero no es el único. A todos le sucede lo mismo, a todos menos a Trish. Necesitan todos enfriarse para volver a la normalidad, pero no hay hielos, así que deben pelear. A Mista le va muy mal cuando sale de la tortuga porque lo agarran con el anzuelo stand enemigo, pero con su propio stand se defiende exitosamente y se quita el anzuelo. Y encima se va haciendo más viejo porque le tiraron su vaso de hielo. Y nada más porque Proscuito interviene si no matan al del anzuelo. Pessi se llama irónicamente, su stand es Beach Boy. En cuanto puede, además le mete un balazo en la cabeza mista, pero Six Pistols se da cuenta que no ha muerto del todo. Encuentran luego a la tortuga, aunque se hicieron viejitos todos. Ella no ha sido tan afectada. No sé si porque no es un hombre o porque es tortuga, que ambas cosas tendrían sentido. Buchiarati pelea con ellos a la vez que Six Pistols ayudan a que no se haga anciano tan rápido. Buchiarati se avienta fuera del tren agarrando a Proscuito, aunque luego lo pesca Pesi, pero de todas formas se cae. Pero esto no se acaba hasta que se termine, se agarró de por ahí y Pesi encima se pone serio, así que tiene que partirse en pedazos y luego unirse, pero ya está bien jodido así que le ayudan Six Pistols. De todas formas Pesi chantajea tomando la tortuga y se mete a ella. Pero Bucharati ya sabía que haría eso, así que lo hace pedazos. El problema ahí es que ya todos saben que usaron a la tortuga de transporte, así que ya no se puede usar y no han llegado al destino. En cuanto a Trish, se confirma que es usuaria de Stand, pero todavía no entiende sus habilidades. ¿Quién? ¿Demonios soy yo? ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió en el suelo? ¿Por qué de pronto cosas misteriosas se volvieron visibles para mí? La hija del jefe. Es usuaria de stand, como era de esperarse. La cosa no se acaba aquí. Lo que acaba de ocurrir es investigado por Melone. Él toma un poco de sangre de Bucciarati para activar su stand automático. Solo tiene que fertilizar a una chica y programar la salida del stand para que ataque a la banda de Bucciarati menos a Trish. Rápidamente son alcanzados y de una neutraliza a Bucciarati y a Trish. Y eso dentro de la tortuga. Jord no se da cuenta y comienza la batalla. Él es el único rival para este stand en particular, es lo contrario. Babyface se especializa en convertir cosas vivas en objetos, y Giorno transforma objetos en seres vivos. De momento primero le quitan la garganta y luego un ojo. no es capaz de recuperarse gracias a que entiende esto. Así que lo ataca pero no tiene éxito al principio. La única oportunidad es combinar el stand con partes de su motocicleta, haciéndole pensar que son partes suyas y luego explota. Este efecto se torna muy similar al de Josuke cuando reconstruye cosas, aunque no se logra de la misma manera. Como un toque adicional, Jor no puede eliminar a Melone o Melone, con una serpiente usando su stand. En cuanto al jefe, les da nuevas indicaciones con Belcario, el viejito que les recogió antes el dinero para hacer capo u operativo. Él les dice que busquen un disco escondido en una ubicación, aunque luego se suicida. La única forma en que pudieron acceder a este mensaje fue por el stand de Abachio, que puede regresar a la gente como si fueran videos, ya lo habíamos mencionado antes. Así que irán a Venecia toman varios autos para despistar, pero Mista y no son encontrados y son atacados por un stand que congela todo. Hasta a Mista se le cae un dedo, aunque ya hemos visto que es como inmortal. Después descubriremos que es que Giorno lo regenera con su stand Gold Experience. De cualquier manera, mientras son atacados no pueden hacer mucho. Las balas de Mista son buenas, pero el stand está bien roto. Acaban cayendo al pantano y pues son puras aguas residuales las de Venecia. Aunque esto pues no les importa. Mista entiende que el único punto débil de Giachio Debe ser un agujero por donde este respira, ya que se cubre totalmente de hielo, debe respirar por algún lado. Encuentran este punto, pero solo lo han aturdido. Mista quiere seguir peleando, pero le sale todo mal. no debe usar su sangre para que Mista pueda ver dónde disparar. Giacho, aunque parece más como Gacho, ni siquiera se puede creer que esté sangrando. Aunque parece que Mista fue el que perdió, en realidad ganaron. Yorno acaba el trabajo. Esta es como la escena esta de Naruto donde Sasuke gana y parece que perdió. <laughs> ¡Oye Sasuke! Ganaste, pero no fue nada espectacular. Terminaste y parece que fuiste el <laughs> <cual> derrotado. <risa> <risa> De todas formas luego Jorno trata de convertir las balas dentro de Mista por partes de sus órganos internos para que no se muera. El disco está a salvo pero según su información todavía falta otro usuario de stand. Hay que ir a la torre de una iglesia. Buchiarati se va con Trish a la torre pero se lleva consigo un objeto de Jorno, una catarina. Es la tortuga que funcionará pues a modo de rastreador y de esa forma descubrir la identidad del jefe. En el ascensor descubre que el jefe intenta matar a Trish y solo se queda con su mano. Bucciarati le dice que está furioso con él por hacer esto Él intenta salvar a Trish a como dé lugar Bucciarati los persigue pero el jefe los amenaza Pero logra engancharle el rastreador de Giorno El jefe le explica que ahora con su stand King Crimson puede borrar el tiempo y pues que también lo puede borrar él o al menos es lo que él dice. En realidad lo que hace es dar saltos en el tiempo y predecir el futuro. Bucciarati intenta defenderse. Giorno intenta chupar al jefe con la tortuga, pero se salió luego luego. Esto funciona para asestarle por lo menos un golpe, pero la insistencia del jefe es mayor. De todas formas, Giorno llega a tiempo o tal vez no del todo. A pesar de que intenta hacer algo con las heridas de Bucciarati no reacciona al principio, así que tienen que retirarse. Lo extraño es que pareciera que Bucciarati no sangra, aún con otras heridas, tanto que George no piensa que Bucciarati ha muerto. No está equivocado, pero es muy pronto para que sepan esto. Después de la batalla con el jefe, el corazón de Bucciarati... Definitivamente se detuvo. Además, cuando se lastimó la mano, no salió ni una gota de sangre. No obstante, el resto de su equipo decide seguir a bucharati y ser todos traidores de Pasione, la mafia, todos excepto Fugo. Entonces Trish les comenta que su padre conoció a su madre en Sardinia. Y mientras, Narancha se encuentra con un stand en su sopa y le arrancan la lengua. Ya han comenzado los ataques del jefe. Ellos son Squalo y Tiziano. Por supuesto los enviaron para que acaben con ellos. La ironía de este punto es que habían matado a varios desertores del jefe que pudieron ayudarlos en este punto. Luego de esto Narancha es incapaz de decir lo que quiere, aunque Giorno le ha reparado la lengua. Él les empieza a dar a todos indicaciones equivocadas en contra de su voluntad, pero Giorno es el único que se da cuenta. El verdadero objetivo aquí es Giorno, no Narancha. Intentando curarlo, otra vez intentan ahogar a Jorno. Él se deja atacar por el stand de Narancha para que lo ubique fácilmente. Así que Narancha puede usar bien su stand y da con el de Tiziano, que es remoto, y con él aprender sus limitaciones. Pero de todas formas, Squalo sigue escondiendo su stand detrás de la lengua de Narancha. Pero luego cuando Mista dispara, se arma un incendio y ya no puede localizar a Giorno otra vez. A Narancha solo le queda resolver esto por su cuenta. Él puede encontrarlos buscándolos por la respiración que emiten. Antes de todo, Giorno alcanzó a enviarle una catarina que se convertiría en lengua para Narancha. Así que los encuentra y los ataca con todo lo que tienen. Cuando eres el traidor. Su destino es morir a manos del jefe. Solo puedes sentir desesperación por el futuro. Entonces, ¿qué es esto? Lo que los motiva, ese espíritu que los hace creer que tienen esperanza. Que, ¿Qué es? De todas formas, tienen que salir de Venecia cuanto antes. Así que eligen un avión robado, considerando que es complicado que un stand, aunque sea remoto, controle a tanta velocidad y distancia. Volarán el avión repitiendo a un piloto que alguna vez estuviera ahí con el stand de Avacio. De pronto llega un sujeto, y aunque le advirtieron que lo matarían si se acercaba más, le vale un kilo de cacahuates. Así que acaban con él. Su stand en el manga es Notorious Big. Pero de pronto suceden cosas extrañas, como que sus dedos están en el frigobar. Aunque los tiran por la ventana, luego se dan cuenta de que con el movimiento, su stand es como una plaga y los contagia a todos. Jorno se queda sin ambos brazos, pero Jorno antes había dejado una de sus Catarinas. Aunque eso de quedarse sin brazos quiere decir que no pudiera usar su stand, pero Jorno pensó en todo. De cualquier manera ahora le queda a Trish hacer algo, ella puede usar su stand al fin, la Space Girl en el manga. Y haciendo blanditos algunos objetos lo mantiene distraído, aunque no será suficiente. Después se dan cuenta de que el avión seguramente ya está infectado y es cierto. Trish arma una suerte de paracaídas con su stand y dejan que el avión caiga al mar con todo y el stand de Big Notorious. Trish usa la mano de Yorno para vencerlo definitivamente. Ahí vagará por el mar eternamente, a veces acechando y será conocido como el estómago de Tirreno. Quizá el Kraken. Así que el siguiente destino sería Cardeña. Ahí estarían buscando al jefe. Fueron muy precavidos, aún así todo saldrá mal. Entonces nos enfocamos en el jefe y vemos que tiene un trastorno de personalidad múltiple. Digamos ya confirmado para este punto. Se llama por teléfono a sí mismo, la personalidad dominante a la otra. ¿Dónde está? ¿Te quiso engañar? ¿Entonces sí tenía un teléfono en el auto? No. Habla, Dopio. No. Jefe. Sí, ya llegué. Ahí también se encuentra con Risotto, el último de los traidores de la mafia pasione. Risotto tarda muchísimo en entender su stand y que al fin y al cabo él es el jefe, aunque Dopio pues, es la parte más inocente. Aunque, pues, no del todo. Y Diabolo es el mero mero, lo que le saldrá muy caro, aunque tenía ganada la pelea. Es decir, Risotto podía sacar incluso el hierro de su sangre y utilizarlo como arma en su contra con su stand, pero lo de la predicción le dio la vuelta a la pelea. Narancha estaba buscando un enemigo cerca con su Aerosmith. El jefe lo ataca para que se ponga a la defensiva y a quien detectó fue a Risotto así que lo ataca. El motivo de que no detectara al jefe es porque estaba respirando tan bajo que podría ser un insecto, muy lejos de su radar digamos. Él utiliza a Diabolo como escudo, pero este ya había predicho esto y dio un salto, así que Risotto simplemente fue ejecutado. Mientras tanto, Abaccio trataba de regresar 15 años al punto en que el jefe conoció a la madre de Trish en ese lugar. Así saber, la forma de su cara. Pero antes de que pueda decir algo más, es ejecutado también por el jefe. Pero antes de morir, puede dejar grabada su cara en una piedra. Así que Diabolo se les peló. Pero ya saben más o menos cómo es su cara. Parece que Abachio. Consiguió terminar la reproducción oh. Significa que Abakio Nos dejó una pista al final Este es el rostro del jefe Entonces Polnareff Se pone en contacto con ellos Y les comenta que tiene una forma para vencer al jefe Pero que entonces se reúnan en un punto en Roma Aunque aquí todavía no se sabía Que se trataba de Polnareff El de Stardust Crusaders Como sea pues cuando van para allá dos stands más Ya los están esperando Chocolata y seco Chocolate. Guay seco. El stand de chocolate Green Day se extiende por todo el sitio y mientras bajan, peor les va. Narancha acaba muy mal. De todas formas, todavía no entra seco al combate con su oasis. Pero cuando lo hace no lo pueden ni ver. Solo que ni siquiera le pueden disparar porque les regresa los tiros. Bucharati logra averiguar sus limitaciones aventándose desde lo alto. De aquí logran escapar, pero no funciona el Mo. Finalmente Giorno confirma que Bucharati hace rato que ha muerto. Por eso no funciona en, el, en el, el mo, pero seguirá ahí hasta que la misión de derrotar al jefe se termine. Un helicóptero extiende el mo. Bucharati decide enfocarse en seco. En realidad es perfecto ya que hace tiempo Bucharati no siente dolor hasta cierto punto y como no está vivo no tiene mo. yo no se enfoca en chocolate y aunque diríamos que tiene toda la desventaja yo no se llena de mo, pero chocolate no cuenta que una bala le dé en la cabeza. Entonces se hace el muerto, aunque Yor no hace tiempo para rematarlo por si acaso, no se equivocó en lo absoluto, Convierte la bala de su cabeza en un escarabajo y rematándolo, aunque con una golpiza adicional. Mientras que Bucharati acaba como los caballeros del Zodíaco sin vista sin oído ni nada, pero como está muerto, pues esto le da una ventaja. seco ya identificó a Polnarev que los está observando a lo lejos. Bucharati viaja por la tierra usando su stand, lo que provoca la furia de Seco. Cuando lo alcanza, le hace gran daño. Bucharati le revienta los tímpanos a Seco. Luego Seco toma un rehén, pero toma a Doppio. Una vez que Seco es derrotado, Doppio quiere fingir que es un buen civil con Bucharati. Él sabe que se reunirán con un sujeto desconocido, en este caso Polnareff, y lo utiliza para llegar hasta él. Y como Bucharati ya no ve casi nada ni escucha casi nada, es perfecto para Diabolo. Bucharati confunde a Diabolo con Trish, y él piensa que se trata de ella. Juntos van hasta el Coliseo, donde Polnareff no se imagina que es Diabolo. Diablo se acerca a él e intenta matar a Polnareff. En un último instante este decide clavar la flecha en su stand. Aunque para este punto Polnareff ya tiene un método para saber si hubo saltos en el tiempo. Este método será imitado por Jorno. Más adelante aunque no entiendo cómo se enteró. Como sea pues al encajar la flecha en Silver Chariot comienza a trabajar con su nueva habilidad en su estado Requiem e intercambia los espíritus de todos. Así que Giorno se cambió con Narancha, Trish con Mista, la tortuga con Polnareff y algo raro sucedió con Diabolo. Al tener dos personalidades, una se quedó en el cuerpo de Bucciarati, doppio, y la otra Diabolo se quedó suelta por ahí, pero eso no lo saben todavía. ¿Por qué tengo esta cara y este cuerpo? Apesto a las axilas. Hubo un intercambio de cuerpos y no recibimos daño. Alguien más debe estar en el cuerpo de Bucciarati. ¿Quién puede ser, Giorno? En cuanto a bucharati está en el cuerpo de Dopio y Diabolo Como nadie puede ver a Diabolo y cambia de cuerpo en cuerpo Entonces aprovecha para matar a Narancha y así evitar que lo identifiquen Así que Yor no recupera su cuerpo pero es tarde para Narancha En cuanto a Silver Chariot, en su estado de Requiem está siguiendo los últimos deseos de Polnareff Quien dejó de ser usuario de ese stand Queda sobreentendido que ahora es usuario de Mr. President Aunque no se explica cómo Se menciona esto porque en alguna ocasión Trish acaba dentro de la tortuga y haciendo Polnareff ¿Acaso su alma... ¿Volvió a la tortuga? Mi cuerpo ya estaba muerto, pero cuando mi alma estaba siendo absorbida, pude aferrarme a este stand en forma de tortuga. No puedo abandonar la llave, así que decidí que a partir de ahora viviré como un fantasma. Silver está cuidando la flecha y cualquiera que se le acerque simplemente lo mata, haciendo que sea atacado por su propio stand. Diablo aprende sobre Silver Chariot mientras navega entre sus cuerpos. Qué feo se escucha eso, pero no se me ocurre otra forma correcta de decirlo. John no se da cuenta de esto y averigua en cuál de todos prevalece el espíritu de Diablo. En medio de esto, esta aprovecha y cuando Trish saca su stand, la captura y se lleva al cuerpo de Mista, aunque con el espíritu de Trish. La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. La que parece de Jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a Jamaica. Según Diablo ha conseguido también neutralizar a Silver Chariot. En realidad sí le pensó, pero no contó con todas las variantes y eso pareciera que sí. Luego de esto yo no la recupera, pero Diablo se avienta y se arma un forcejeo de todos contra todos. Incluso vuelve a entrar Silver Chariot, la variable que olvidó Diablo. Aunque recupera la flecha, no es capaz de sostenerla como si ésta lo rechazara. Al final, la flecha acaba en manos de Yorno y este se la clavó solito. Hablamos de la flecha. Diablo predice que cuando lo haga, este caerá al suelo y morirá, así que se siente confiado. Su predicción fue correcta, pero también salió mal. Es decir, puede predecir lo que verá, pero digamos que las apariencias engañan. El estado Requiem de Golden Experience de Yorno lo mete en un bucle en el que sufrirá por siempre. Han ganado. Yorno decide quedarse con la flecha poniéndola en la tortuga que sigue siendo Polnarev y se convierte en el nuevo capo de capos. A su lado estaría Mista y del otro lado Polnarev, aunque sigue siendo tortuga. Y bueno, pues esto fue Viento Áureo, la parte 5 de Yoyos. Antes de comenzar la parte 6 de Yoyos, hay varios acontecimientos en medio. De Yorno no sabremos más por ahora. Habíamos mencionado que Yotaro se casó y tuvo una hija llamada Yolin. Lo que no dijimos es que este man se la pasa viajando y trabajando con Speedwagon buscando las secuelas de Dio. Parece muy paranoico, pero no es para menos. Y pues esto provoca que Jolin sea una chica conflictiva justamente para llamar la atención de su padre, aunque sin éxito. Cuando Jolin era más joven dice que casi pierde la vida debido a una fuerte fiebre. Y años después sería acusada también de robar un coche. En ninguna de las dos ocasiones estuvo presente su padre, nunca. Robo de una billetera y un auto, asalto. Debe ser un error. Por favor, Michelines. Solo tiene 14 años, así que solo irá a su expediente. ¿Te vas a Tokio? Aun cuando tu hija tiene tantos problemas. ¿Y qué le no puede esperar? ¿Cómo te puedes hacer llamar a su padre? Espera, hola, hola. Uh, uh. En otra ocasión también fue acusada de robo. Efectivamente, tenía una billetera, pero no la billetera por la cual fue acusada de robo. Fue otra. Le llaman a su padre, pero él tampoco va. Dice que iría a Tokio. Yolin escucha por ahí que si no está con su padre, puede que desarrolle muchos conflictos por no saber identificar lo que es el verdadero amor. Esto provocaría el divorcio de Yotaro y su esposa. Yotaro le dejó a su hija un amuleto que le daría a su madre cuando estuviera en problemas. En realidad contenía un trozo de flecha. Ya medio sospechaba lo de Pucci, aunque quizá no tenía evidencias. Lo que se entiende es que Yotaro realmente no quería involucrar a su hija ni a su esposa en el asunto de Dio, así que al final sí prefirió alejarse por completo. Ese hombre ha querido proteger muchas cosas, incluso desde antes de que naciera. Para poder proteger a mamá y a mí de involucrarnos en situaciones como las que están ocurriendo ahora, él se mantuvo apartado de mi vida. De aquí nos brincamos al 23 de octubre del 2011. Jolín iba en un auto en compañía de Romeo, un sujeto al que al parecer acababa de conocer porque ni siquiera se sabía su nombre, pero ya decía que lo amaba. Por accidente Romeo acaba atropellando a un hombre, aunque después descubriremos que ese hombre fue aventado a propósito. Todo forma parte del plan de Pucci para atraer a Yotaro y robarle sus memorias con su stand. Los secuaces de John Gallia secuestraron a una persona y la arrojaron frente al auto. Todo desde contratar a un abogado codicioso e inculpar a un mocoso de una familia rica. Fueron órdenes que John Gallia dio desde la prisión. Jolene sería procesada por el accidente, pero lo que ella no sabía es que le estarían imputando otro tipo de cargos. Así que acepta otros cargos implantados por su propio abogado. Aunque le reduce la sentencia como quiera, le tocan 15 años de cárcel. En la prisión de máxima seguridad, Green Dolphin Street. Qué raro, ¿qué es esto? Pues parece un dije. Si lo abres hay una pequeña piedra ahí. Cuando se divorciaron, parece ser que tu padre le pidió a tu madre que te lo diera cuando estuvieras en problemas. Su madre le había mandado algunas cosas, de entre ellas un amuleto que le dejó su padre hace mucho tiempo con el que por accidente se pica el dedo. Bueno, eso pues es relativamente bueno, ¿no? Así que Jolene es usuaria de stand. Y con los hilos de su stand es como se entera que su abogado le puso un 4 y su exnovio o no sé qué era también. Lo que ella no sabe es que todo está perfectamente coordinado para que así sucediera por el padre Pucci, del que ya hablamos antes. En cuanto al amuleto, Jolin lo había tirado pero más tarde es encontrado por Hermes. Luego del juicio, Jolin consigue ver a su abogado otra vez. Ella aprovecha y utilizando su stand hace que choque y muera. Pero ahora conocerá a su nueva compañera de celda llamada Wes. Que es una mujer que más bien debería estar en el manicomio y no en prisión o en las dos. Ahí Jolene se da cuenta de que ella tiene el amuleto que había tirado. Resulta que ella lo consiguió porque Hermes se lo vendió antes, seguramente en algún momento se lastimó, así que también es usuaria de stand. En realidad, Wes hace que sus días en prisión sean muy miserables e incluso logra hacer la presa de su stand encogiéndola y además la viste de ratón y quiere que le hable como si fuera un juguete. Incluso quiere utilizarla para escaparse de prisión pero casi descubren a Jolin. Adicionalmente el stand de Wes acaba atacándola. Jolin no tiene otra opción más que golpear a Wes hasta que la deje en paz, pero para ello tiene que descubrir otros aspectos de su propio stand. De cualquier manera era necesario quitársela de encima. Ahora el tema es que un niño se acerca a ella para decirle que alguien iría a visitarla y le recomienda que no vaya. El niño también le da un hueso. Este hueso pertenecía a su madre. Emporio, así se llama el chaval, tío. Y bueno, Emporio nunca ha tenido derecho a disfrutar de su infancia. Eso en el suponer que le creemos que es un niño de verdad. Emporio dice que nació en la prisión Green Dolphin Street. Dice que ha vivido ahí desde entonces sin que nadie lo supiera. Y también dice que su madre murió porque un hombre se llevó su corazón, solamente se quedó con un hueso de ella. El hueso era de mi mamá. También murió porque ese hombre le robó el alma. Se la robó. Según esto, Emporio no sabe cuándo es su cumpleaños, pero afirma que nació el 17 de febrero y que tiene 11 años. Su madre dio a luz en prisión y lo crió en secreto. Ella era usuaria de Stand, tal vez de controlar objetos fantasma, criando así a su hijo en habitaciones fantasma. Su madre fue asesinada por White Snake, robando su disco de Stand. Era necesario darle una presentación a este chico. Y ahora pues en cuanto a Jolin, en breve es llamada porque su padre Yotaro ha ido a verla. Él le dice que hay un sujeto que la quiere matar y que se llama John Gally. Luego de esto son atacados efectivamente y logran derrotarlo. O eso creían porque en realidad no sucedió nada. Todo era parte de una alucinación. La única forma de que Jolin pudiera salir de aquello fue gracias al hueso que le dio emporio. Reaccionando se encuentran con que siguen en la sala de visitas de la prisión. Ellos logran escapar y ahora solo tienen que salir de prisión. Hay un submarino que los estaría esperando afuera. Pero son atacados por el stand White Snake y por John Gally. Nos hizo soñar a Jolene y a mí, e incluso puso el verdadero stand de John Gallia en esos sueños desde el principio. El objetivo era yo. El tiempo se reanuda. Yotaro se ve tentado a detener el tiempo, pero en este instante lo más que puede hacer es proteger a su hija de las balas. Pero al final, White Snake se lleva dos discos de su cabeza. Esos son su memoria y su stand. En cuanto a Yolin, puede derrotar por su cuenta a John Galí, quien de todas maneras sería rematado por Pucci. Yotaro le recomienda a Yolin que se vaya. Ella lo intenta, pero se da cuenta de que su padre quizá tenga salvación si recupera estos discos. Así que envía el cuerpo de su padre en el submarino hacia la Fundación Speedwagon y ella se queda en prisión. La Fundación se encargará de evitar que el cuerpo se pudra rápido. Pero si no se apuran con los discos, Yotaro eventualmente acabará muriendo. Para eso le pide ayuda a Emporio. En cuanto a Hermes, apenas se está dando cuenta de que es usuaria de stand. Aquí descubre que puede duplicar objetos. Ella se pelea con un sujeto porque cree que le robó su dinero, pero cuando le pega, le salen a este dos discos de la cara. Eso quiere decir que Pucci lo convirtió en usuario de stand para seguir perjudicando a Jolin. Pero en realidad será Hermes a la que le toque pelear con él, pero es difícil porque su stand hace que otros sufran sus propias autoflagelaciones. Aunque pronto Emporio la buscará y la invitará a su habitación secreta también. De cualquier manera, Hermes tiene que detener al conserje porque se sigue haciendo daño y por ende a ella también, algo que no se puede solucionar con palabras, pero esta vez usa su stand de una forma bastante creativa. Después de esto, la prisión anda buscando a dos individuos que presuntamente se han escapado, así que enviarán a cinco voluntarias para encontrarlos. Solo les colocarán unas mini celdas que, si se quieren escapar, podrían explotar. Ellas descubren sin querer el escondite de Pucci, en donde por años había estado guardando los discos de sus víctimas. Encuentran el tractor, pero hay otro problema: hay seis chicas en la expedición y solo deberían ser cinco. Encima matan al guardia que tiene la pulsera maestra. Y luego se aleja así que casi se explotan todas. Una de ellas sí acaba explotando. Tienen que pelear contra un enemigo muy escurridizo, así que lo mejor es atacar al usuario. Aquí descubren que había tres farsantes. Las que estaban aquí desde el principio cabello negro y cabeza rapada así que decidí apoderarme de sus cuerpos y mentes este cuerpo solamente está hecho con la carne y la sangre de los prisioneros desaparecidos así que el stand por fin se presenta y dice llamarse foo fighters él o ellos hará todo lo posible para que no tengan acceso a los discos del almacén la única opción sería pelear con él pero el problema es el cuerpo del oficial. La pelea siempre tiene que mantenerse cerca de este porque si se alejan demasiado pueden explotar. Pero FF también tiene una limitación, necesita agua. Hermes consigue derrotar a uno de los FF deshidratándolo, sacándole uno de los cadáveres con su stand. Y Jolin consigue sacar el tractor del almacén. En la distracción consiguen derrotar al otro FF. O FF. Aunque Jolin lo salva rehidratándolo un poco porque intuyó que quizá FF podría ser un buen sujeto. Así que ahora buscando en el neumático por lo menos Jolin logra recuperar a Star Platinum. En cuanto a FF se les presenta ahora pero con el cuerpo de la chica que había explotado antes y estará dispuesto a ayudarles a encontrar el disco de memorias de Yotaro. Puchi no está nada complacido con esto. Con este disco en manos de Jolin será muy peligroso que ande por ahí, sobre todo porque Puchi ya se dio cuenta que lo tiene. Entonces de la nada una compañera la reta y quiere que apueste por prendas. <laughs> no, no es cierto, por dinero. A que no atrapan una pelota 100 veces por 100 dólares. Por supuesto, ella acaba de adquirir su stand por Puchi. Y luego otras 100 veces por 1000 dólares. Pero luego aparece el stand de la chica o el cobrador de morosos que digamos que se da cuenta si ellas están haciendo trampa y luego sienten que tienen una deuda. Funciona algo así como el stand del sujeto de Diamond, Kobayashi. Jolin le hace relevo a Hermes porque había perdido su hígado. Y tienen que seguir lanzándose la bola aún dentro del comedor. Pero la chica hace todo lo posible para separarlas y no seguir el juego, pero Jolin incluso logra desarmar la pelota con sus hilos. Para poder seguir jugando de todas maneras no es trampa. La única regla es que no se cayera la pelota. No se especificó cómo. Resulta que Miraschon había sobornado al guardia para que les quitara la pelota, pero al final le ganan. Así que ahora que Jolín tiene dinero, puede pagar incluso para hacer una llamada telefónica a la Fundación Speedwagon. Ellos le comentan que podrían recibir el disco de Star Platinum en 20 minutos en el patio de la prisión. Ella no se imagina ni cómo, pero ahí estarán. Y así es mejor sin que nadie lo sepa. ¿Qué tal si nos vemos en el patio? ¿En el patio? El que está justo entre la prisión de mujeres y la prisión de hombres. Así es. Si puede llegar ahí en 20 minutos. ¿En tan solo 20 minutos? el tema es justamente que se le presenta algún tipo de problema en el camino de primera se encuentra con emporio ahí también conoce a weather report quien le ayudará a llegar hasta allá porque no es digamos horario le comentan que él puede controlar el clima ya habíamos hablado de este joven antes en este video como sea pues inmediatamente los está persiguiendo un stand jumping jack's flash este logra escupirla suficiente para perjudicarla y al rato todo lo que toca yolín la sigue flotando y luego ella también así es extremadamente fácil quitarle el disco Weather Report entra en la escena y pelea contra el stand, pero Jolin tiene efectos secundarios como que quiere ir al baño y una hemorragia nasal. Este efecto se hace cada vez más grande por la ingravidez. Aunque Weather Report logra hacerse unos trajes de nubes, tienen que apurarse y casi los mata, pero Jolin consigue meter a Lang Wrangler en la ingravidez que él mismo creó. Pero es duro de matar al desgraciado, de todas formas le meten una nodriza y recuperan el disco. En la puerta se encuentra con Pucci, aunque ya todavía no sabe que es White Snake. Y él la deja pasar por temor a que el otro sujeto lo atacara. Y no quiere exponerse a que supieran que él es. Al salir al patio, a Yolin le dispara a un guardia que previamente había manipulado Pucci para que lo hiciera. Hay a la salva que Weather Report hace una lluvia de ranas venenosas que acaban con el sujeto. De todas formas, White Snake recupera el disco, pero Yolin se lo quita con éxito. ¿Quién sigue con vida porque hizo una red de ranas vivas? El problema es cuando explotan por la caída. Al fin el mensajero de la Fundación Speedwagon, una paloma, se lleva el disco. Después de esto logran despertar a Yotaro, pero siempre está sentado sin hacer nada. Está fuera de peligro, pero sí es evidente que necesita sus memorias. Aunque mínimo está aprendiendo algunas cosas como bañarse, algo interesante será una marca que él mismo se hará en el brazo con el nombre de Jolin. Dice yo, yo, Jolin. Así que tenemos un poco de tranquilidad, solo que Hermes ahora planea su venganza con un maleante conocido como Sports Max por el asesinato de su hermana hace tres años, motivo por el cual para empezar hizo todo lo posible para ser procesada en esta prisión. FF se da cuenta de esto y se lo cuenta a quien ¿Quién diría que además Pucci lo utilizaría otorgándole un stand. Las bambalinas veríamos que Puchi hizo que Sports Max intentara revivir a Dio a través de su hueso. En eso el hueso acaba dañando la mano de White Snake y se escapa a la zona de máxima seguridad. Hermes lo busca y comienza una pelea con él, pero de pronto es atacada por cosas invisibles y no sabe qué es. En ese momento llegan FF y Yolín. el fantasma de un cocodrilo disecado le alcanza a arrancar un pie a FF. en la tontería sports max acaba escapando y comenta que está buscando un cuerpo que según le encomendó buscar white snake persiguiéndolo verían que están siendo atacadas ahora por un montón de cadáveres aunque invisibles hermes entiende que sports max no se detendrá hasta dañarla personalmente tiene toda la razón esto predice sus próximos movimientos hermes consigue asestarle varios puñetazos hasta que lo derrota logrando su venganza al fin pero entonces ahora hermes está lastimada y en la escena solo se quedan los discos jolín y hermes ensangrentada todos creen que fue jolín esto fue a propósito ella sabía que el hueso de dio estaba en el área de castigo con las memorias de sports max así que es enviada a la sala de castigo de máxima seguridad en cuanto a emporio recibe el disco de memoria de sports max y deciden ayudar a jolín para esto, él busca a Anasui, o Anastasia en la versión anime, quien solo acepta a menos que al final se case con Yolin. Anasui fue procesado a prisión por matar a su exnovia, que le fue infiel, y a su amante. En cuanto a Yolin, tiene una nueva aventura. En medio de su ducha, que es que le avientan cientos de litros de agua a presión en la cara durante un periodo, ve cómo los dos guardias comienzan a pelear entre sí por una insignificancia, hasta que uno de los dos acaba muriendo. Este solo es uno de los cuatro stands que envió Pucci para liquidar a Jolin, a evitar que tome el hueso de Dio. Jolin comienza a pelear con él, pero este pelea con todo lo que tiene como si fuera su única meta en la vida. Adicionalmente hace sentir a Jolin molesta también. Ese es el poder del stand Survivor, lo que no solo los enfada, sino que además dilata de alguna forma sus habilidades. Jolin acaba con su rival aunque no es nada fácil considerando que este peleaba con todo, y que le cayeron unos meteoritos. Ese es el poder del stand Planet Waves. Hasta le tuvo que levantar la uña para vencerlo. Momentos así es donde tiene sentido que se llame Eyuyos Bizarre Adventure. Jolin ve a lo lejos el hueso de Dio. Esto no se ha acabado. Se da cuenta de que todos a su alrededor están tan hinchados que se ven gordos. El responsable es Kenzo, un viejito resentido que también es usuario de Dragon's Dream, aunque también recientemente. Por suerte alcanzan a llegar FF y Anasui. Kenzo pelea con FF y esta última no tiene ninguna oportunidad pero le sirve a Nasui para ver cómo funciona el Dragon's Dream, aunque pues, no va a hacer nada. El truco es que usa Feng Shui, el dragón es capaz de designar zonas desafortunadas para FF en las que se saldrá lastimada. Siguen peleando hasta que le rebanan la cabeza a FF, a Nasui solo entrará si dañan a Jolin. La única oportunidad de FF es tomar más agua pero no se lo permiten, y además con atentado de acabar electrocutada en la silla eléctrica lo cual sería inevitable. Pero consigue escapar por el sudor del viejo y acabando con él en la misma silla eléctrica. Yolin se avienta intentando salvar a FF porque el dragón sigue ahí, lo que significa que Kenzo está con vida. Sería esta la única forma de que Anasui entre en la pelea. Y así es como todo se termina: una batalla muy bizarra para variar. En cuanto a Yolin, de pronto se le aparece una marca en el brazo con su nombre. No sabe cómo, pero sí entiende que su padre la escribió en el suyo propio. Esto es cierto y lo mencionamos un poco antes en este video. Aún así todavía falta otro stand, recordemos que mandaron cuatro, y sí, Jolin consigue dar con un sujeto y encima tiene el hueso de Dio en su mano. Aunque intentan atraparlo, su evolución es demasiado extraña, se va convirtiendo en árbol y a todos a su alrededor. Pronto Jolin también sería infectada, aunque Anasui se da cuenta de que la zona de peligro es donde hay sol, porque ahí es donde crece más rápido. De pronto Yolin ve a un bebé con su misma marca de nacimiento. El hueso ha crecido hasta ese punto. Aquí también vemos por fin al usuario de Survivor, que se quiere ir del sitio cagando leches, como diría mi primo el hostia. Intentando alejarse, acaba dañando al sujeto de las plantas, o sea, a D ⁇ G. Mientras que huyen del sitio, son seguidos por el stand automático del de las plantas, Yoyoma. No pueden matarlo ni sacar al bebé que tiene dentro. Ah, porque para eso se comió al bebé con la estrella en la espalda, que ya sabemos que salió del hueso de Dio. FF se queda buscando al usuario para acabar con él, mientras que aquellos dos se llevan a Yoyoma. FF ya se dio cuenta, pero ellos tardarán un poco más en entender que la saliva del stand automático va dañando a Yolin progresivamente y sin que se den cuenta. Aunque antes los ayuda a esconderse de la policía y luego atacarlos. De todas formas, Anasuya acaba cambiándole el cerebro por el de una rana, mínimo para distraerlo tantito. Mientras tanto, FF... intenta liquidar al usuario pero también se da cuenta de que el padre Puchi es White Snake. Pucci también recupera el disco de Survivor. Pucci no puede evitar que de todas formas acaben con el usuario D ⁇ FF intenta escapar, pero ahora que sabe demasiado, Pucci no la quiere dejar ir. FF hace todo lo posible, pero al final pierde. No obstante, Weather Report ya se enteró de todo por la radio que llevaba en su cuerpo FF. Hace que llueva así que FF se recupera por completo. Eso les ayuda a escapar. Ya veo. Es una situación donde ni siquiera puedes responder. El sonido de la roca chocando contra el piso. Es la de Morse. La verdadera identidad de Peasnake es el padre Pucci. Weather Forecast sabe quién soy. En cuanto al bebé, salió por fin y se les escapa. Pero ahora, mientras más se acercan, más se encogen. Jolin intenta acercarse de todas formas, pero el stand del bebé incluso se aparece en la escena. Les avientan piedras que con la distancia se hacen enormes. No pueden atrapar al niño, pero sí a su stand en una botella, pero consigue romperla. Luego el bebé se acerca a yolin sintiéndose atraído por la estrella. En eso llega FF para darle la noticia de que Pucci es White Snake. White Snake se disfraza de Weather Report y provoca conflictos entre ellos. Seguido de esto los ataca. Jolin pelea con Pucci, él intenta sacarle sus discos a como de lugar, pero Jolin acaba dominando la pelea, así que Pucci avienta el disco de memorias de Yotaro en un intento desesperado. La avienta el cuerpo de Anasui para que Yotaro se muera junto con Anasui. Anasui le había pedido que tomara su cuerpo. En lugar de eso, FF se sacrifica. Logra ayudar a Anasui a sacar el disco de él, así que se despide de Jolin. ¡Te entregaré el disco! ¡Tu disco FF! ¡Lo recuperaré! Sería una FF diferente. No creo que pudiera ser yo. Esta es la verdadera yo, quien se está despidiendo. Agradezco que pude despedirme de ti después de todo. Mientras tanto, Puchi intenta llevarse al bebé y parece que se combina con este. Aquí se desvela por fin que todo ha formado parte de un ritual para llegar al cielo, según las instrucciones que dio escribió en la libreta, a la que recordemos tuvo acceso por el disco de memorias de Yotaro, porque Yotaro leyó esta libreta hace mucho tiempo, esto lo mencionamos también. Lo último que le falta es una ubicación a la que Puchi asistirá sin rechistar. Jolin sabe que tiene que escapar de prisión y para ello le pide ayuda a Emporio. Pero él le comenta que en la sala de visitas hay una especie de guardián que evita que otros utilicen sus poderes stand. No es posible. En todo este tiempo nadie ha sido capaz de escapar de esta prisión. Hubo prisioneros que fueron detenidos solo por pensar en escapar. No sé por qué, pero siento que hay algo extraño es como si la prisión misma fuera un guardia pero entonces Miu Miu se muestra ante ella resulta que es guardia de la prisión de Green Dolphin Street pero también es usuaria de stand y por supuesto trabaja con Pucci después de un enfrentamiento con ella Jolene aparece en el pabellón de las mujeres sin saber qué pasó después resultará que si recuerda más de cuatro cosas entonces se le bota la canica y reaparece en su celda su única oportunidad es escribir en su cuerpo instrucciones de qué hacer para no olvidarlo, pero Miu Miu se encarga de limpiarla cada que puede. Le está sucediendo exactamente lo mismo a Emporio. A través de notas Jolin consigue atinadamente dar puñetazos a todo aquel que observe su brazo. En este caso Miu Miu suele hacerlo, pero al ser la jefa es extremadamente difícil enfrentarla sin que luego los guardias la quieran disparar. ...recordemos que ella es la jefa... ...Miu Miu descubre la habitación de Emporio al seguir a Yolin... ...Emporio le dice que tienen que imprimir una copia de la cara de Miu Miu... ...pero entonces ella le dispara... ...además le destruye su compu... ...Yolin encuentra que si ve reflejos... ...estos no son interpretados como hechos... ...así que no olvidará nada en su pelea... ...siempre y cuando pueda ver algún reflejo... ...pero Miu Miu tiene gran ventaja con los guardias... ...y en cualquier momento Yolin pierde la memoria otra vez... ...Emporio consigue escribir en una hoja... ...un dibujo escrito en binario... Por lo que así pueden ver la cara de Mew Mew, aunque no se acuerden de ella del todo. Así es como luego logran meterle una paliza a Mew Mew. De aquí visitan a Hermes, quien decide unírseles a ellos para escapar de prisión. En cuanto a Pucci se da cuenta de que White Snake ya no es su stand. Ahora no entiende cuál es el nuevo solo que se siente muy agotado. Un sujeto lo utiliza de rehén, pero luego le disparan y ahora ve que el sujeto tiene una estrella en la espalda. Resulta que este sujeto es hijo de Dio y se llama Húngaro. Paralelamente a esto, Anasui descubre que Weather Report tiene una estrella en la espalda también. Ellos también escaparán de prisión. Me parece que le salió a partir de que Puchi se uniera con el bebé de plantas. Y, y como el bebé de plantas pues forma parte de Dio, entonces digamos que ya se hicieron de la familia, no sé. Ahí un anciano les echa raid, luego de sentirse bien de su rodilla. Ahí se encuentran con un muñeco que es como Pinocho. Al parecer salió de una historieta. Después se aparecen los siete enanos con una manzana. Le explican a Anasui que Blancanieve se ahogó, por lo que nunca fue envenenada del todo, pero bueno, eso no importa, ¿no? Solo que lo quise mencionar. ¡La manzana no está envenenada! ¡Cómetela, no hay problema! ¡Pero la que se comió Blancanieves sí estaba envenenada! De hecho, se ahogó con un pedazo de la manzana que mordió. Pero ¿quién se comería una manzana de una anciana que no conoces? Es todo muy extraño. La camioneta se va llenando cada vez más de seres fantásticos. El problema es dónde estará Mickey Mouse. <laughs> No ya en serio. De pronto Anasui se mira a sí mismo siendo arrollado por debajo del auto. Todas las almas y cuerpos se han separado de todos. ¿Dónde está el usuario de stand que está haciendo todo esto? De todo este alboroto Anasui casi es atrapado por la policía, pero salió de esta de una forma muy creativa, deformando su cara. Aún así seguirá siendo víctima del stand, cualquiera que sea. Anasui descubre al sujeto que antes tomó de rehén a Puchi y pues sí, sí es él, húngaro. Su stand es Bohemian Rhapsody. La única oportunidad es crear un personaje que los ayude, si después de todos los dibujos cobran vida entonces pueden hacer aliados y Húngaro se queda privado. Poco a poco Pucci se ha reunido con todos los hijos no reconocidos de Dio, Rikiel y Húngaro, excepto Giorno de la serie anterior. De hecho al final del manga 709 está la nota de que Giorno Giovanna no se ha presentado pero que seguramente ya también está en California. En cuanto a Jolin se reencuentra con Romeo. Le pide feria y un vehículo. Él se los da realmente y cuando la policía llama, él da información falsa sobre ella encubriéndola. Emporio jamás había visto un helicóptero, pero lo sabe pilotear espléndidamente. Toman su helicóptero, pero se quedan ciegos. Sus párpados bajan al punto en que no les dejan ver nada. Se trata de él, Utilizando su stand, puede controlar a los Rods y con ellos atacarlos. Pronto se presenta ante ellos. Hermes no pierde el tiempo y le avienta piedras pero Rikiel se asegura de contraatacar. Emporio luego orina sangre. Es un desastre total, pero esto le ayuda a comprender el stand de Rikiel. Los Rods comen el calor del cuerpo y por eso les hace tanto daño. Jolín ataca a Rikiel de modo que se dañe su hipotálamo, afectando su percepción visual. A partir de aquí ciertamente Jolín se muestra como una, una genio, aunque pues se supone que toda su vida pues, fue una chica conflictiva y que ni siquiera iba a la escuela, ¿no? Pero bueno, luego comprende que fue muy oportuno que Riquel supiera exactamente dónde estaban. Fue pura suerte, pero al final logran derrotarlo. De hecho, se queda en que sí fue coincidencia o perfectamente calculado por Jolin. Fue algo planeado. Solo seguiste golpeando y nunca quité las manos de tu cuello. O solo fue una coincidencia. Es una coincidencia. Apenas pude lograrlo. Él entonces les habla de Weather Report y les dice que él es el hermano menor del sacerdote. De aquí Jolín le pide a Emporio que contacte con la Fundación Speedwagon y le dé el disco de su padre. Entonces ahora se aparece Versace o Donatello versus. Puchi le habla de su poder stand no descubierto aún. Este es el stand de versus acá a todos los que están bajo tierra. desentierra recuerdos. La tierra recuerda los incidentes del pasado como una cinta magnética o como una cámara digital. Jolín y Hermes están a punto de llegar a este lugar. Es un hospital. Ven un agujero y Oline está segura de que Puchi está dentro, pero es evidente que también se trata de una trampa. En solo tres días más desarrollaría sus poderes completos que le permitirían ir al paraíso, según se sabe. Ella se avienta al agujero queriendo tomar la cuchara, pero de pronto se aparece en un avión presuntamente el 21 de julio del año 2005. O sea, seis años antes del presente, al parecer es un avión que acabará estrellándose. Pero las cuerdas todavía conectan con su tiempo. Todo esto es culpa del stand de Versace, Underworld ya que toma las memorias de ciertos lugares y las puede repetir. Comunicándose con Emporio, él les comenta de un par de asientos donde la probabilidad de que mueran es bajísima, pero el problema es que meten a un par de niños reales, así que las ponen entre la espada y la pared, si salvarse o salvar a los chicos. Hubo dos pasajeros que milagrosamente sobrevivieron en el accidente de hace seis años, pero tienes que encontrar sus asientos. Jolie, hay que sentarlos encima de nosotros. No, Hermes, todos moriríamos. Solo hay espacio para dos personas. Además, ellos son tres niños. Hermes le salva la vida a todos usando sus pegatinas, consiguiendo unirlos y luego separándolos a todos. En medio de esto, Versace piensa en la posibilidad de traicionar al padre Pucci. Pero una vez fuera del avión, Yolín y compañía acaban por fin con Versace. Él les comienza que si Weather Report recupera su memoria, las va a traicionar. Él ya se aseguró de devolverle sus recuerdos con su stand. Justo inmediato ven un arco iris por accidente. Hermes lo toca y el brazo se le destruye. Y le salen unas bolas de ahí. En realidad son caracoles. Pucci les comenta que ya valieron brócoli todos. Y que la única esperanza es sacarle el disco a Weather Report. Mientras que Hermes se va convirtiendo en un caracol. ¿Me inyectaste plasma de caracol? ¡No te pasará nada! ¡Miau! ¡Ay, caracol! intenta ayudarla, pero no hay forma de salir de ese hospital. Todo el sitio está lleno de caracoles. Deben agarrar un auto. En cuanto a Emporio. Intenta llevar las memorias de Yotaro a la fundación, pero Rikiel no se lo permite porque está furioso, ya que arruinó todos sus planes. Él consigue hacerse con el disco. Volviendo ahora sí con Weather Report, él le dice a Nasui que él quiere ser quien acabe con Pucci. Y entonces que acabe con él, pues su vida ya no tiene sentido. Desde hace años ya no la tenía. No hace falta buscar a Pucci anda por ahí y de inmediato los ataca, cortando las piernas de Weather Report. Pero Suya entra al quite y Weather puede asestarle un trancazo a Pucci. Pero Pucci tiene ventaja, sabe cómo funciona el stand de Weather Report, comentando que para empezar, el que todos estén convirtiendo en caracoles es culpa de un mensaje subliminal creado por la luz del sol, cuyo ángulo ha sido modificado inconscientemente por Weather Report. Así o más claro. Bueno, no, la verdad es que sí es muy complejo. Pucci se previno quitándose el poder de la vista por un tiempo limitado. Weather intenta ahora usar la sangre del suelo para hacer estacas, cambiando climas de forma drástica. Y como Puchi no ve nada, solo tiene que tropezar con algo y caerá en estas estacas. Pero utilizan a Azui para poder escapar. Solo que le sale el tiro por la culata, ya que acaban clavándole una estaca en la cabeza y ya casi lo remata. Pero entonces llegan Jolin y compañía que siguen peleando contra Ricky. Ya muere definitivamente. Pucci recibe cierta ventaja y acaba con Weather Report. Así que luego de esto escapa. Aunque antes de esto, Weather consigue compactar su stand en un disco. En todo este tiempo, logró hacer un clon DVD de su cerebro. Ah. <laughs> bueno, no de su cerebro, de su stand, ¿no? Después de esto, consiguen enviar finalmente el disco de memoria de Yotaro a la fundación. Están conduciendo cuando de pronto ven un caimán. Según esto, le avientan piedras, pero Yolin en realidad le avienta el anillo que le daría a Nasui. Pagué una fortuna para poder conseguir este anillo en prisión. Quisiera que tú aceptes mis sentimientos. Toma esto, maldito animal. Dime qué fue lo que arrojaste. Dime que no lo hiciste, por favor. No puede ser, no puede ser. Y pues bueno, ellos irán a Cabo Cañaveral, donde se supone estaría el Padre Puchi para su ceremonia final. Pero Cabo Cañaveral no es un lugar al que puedan ir más que conduciendo. Y de hecho, a Emporio es a quien le toca. Así que caminaba y caminaba. Algunas veces conducía. En el camino tienen un accidente demasiado conveniente para Puchi y casi se matan. Resulta que toda la gravedad está viéndose afectada. Esto es lo que el sacerdote deseaba. Esto fue lo que papá selló en Egipto hace 20 años. Sé qué es esto. Y esto es a lo que el sacerdote llamaba cielo. Y en breve se les aparece un stand nuevo, que rápidamente daña la mano de Jolin. El stand está determinado a liquidarla. Jolin acaba muy mal herida pero ella ve cada golpe como un avance y tiene toda la razón la verdad. Pero es un stand de control remoto. Jolin logra atrapar el stand por el cuello, un ataque coordinado en compañía de Anasui. Esto obliga a Puchi a salir y enfrentarlos personalmente. Él explica que donde esté parado, ese es el centro de todo, es el suelo, y toda la gravitación cambia en base a esto. Él se encarga de invertir la posición del corazón de Jolin, así que ya no circula sangre a su cerebro, sino en dirección contraria. Jolin está totalmente perdida. A esto le llamaría Simon o invencibilidad. Incluso él se sorprende al ver que podría obtener mayor poder cuando la luna nueva salga. En ese momento Yodaro se comunica con Emporio y le dice que aunque Yolin está con vida, él puede sentir que está en peligro. En realidad tiene razón, Yolin está con vida, pero es porque ha usado sus hilos justamente para darle continuidad a la circulación de su sangre. Todo gracias a la banda de Moebius. Anasuya ataca a Puchi con todo lo que tiene y casi consigue darle un trancazo en la cara, pero ella está bien bufeado el padre. Sirve esto para que Yolin se acerque sigilosamente a Puchi y lo ataque también, pero esta sí le da. Después Hermes consigue llegar a una velocidad abrumadora gracias a su stand y creatividad, logra dañar a Puchi. Y entonces al fin llega Yotaro, mientras que Puchi cree haber llegado a lo que Dio le comentaba: está volando por los aires gracias a que está dentro de unos marcos, de esta forma llegar a las coordenadas exactas. Yotaro lanza un arpón a su dirección, pero logra desviar el ataque, y eso que había detenido el tiempo. Según él, gracias a eso incluso ha encontrado la posición exacta. Luego de esto nadie supo qué más pasó, solo que Pucci anda por ahí todavía alrededor. Todo se está moviendo con gran rapidez. Ya empezó a trabajar su stand, Made in Heaven, al que le llamarían el paraíso. En medio de esto, Anasui le pide a Yotaro la mano de su hija. Nunca fue muy oportuno ese valedor. Quisiera pedirle su bendición para casarme con su hija. Solo la determinación y el alma que Jolene heredó de su padre puede eliminar la oscuridad dentro de mi corazón. Ella es la luz de mi vida. No sé de qué estás hablando. Escuchas lo que dices en una situación así. Jolene entiende que Pucci quiere ver el fin del linaje de los Joestar. Yotaro para el tiempo varias veces y logra localizar a Puchi, pero por un momento nada más. Puchi lo ataca aunque no lo mata porque Anasui interfiere. De todas formas, después les explica que él usará su habilidad para acelerar a la humanidad a la verdadera felicidad. La única forma es usar el Diver Down de Anasui para identificar el ataque de Puchi. Que Yotaro para el tiempo y ataque. Yotaro no puede hacer mucho porque Yolin es atacada. Atacó a Anastasia usando el estante Yolin. ¡Ya lanzó los cuchillos! El sacerdote ya lanzó los cuchillos en el aire, al igual que Dios lo hizo en el pasado. Estaba dos pasos adelante de ustedes. Emporio intenta dispararle a Pucho, esto sirve como distracción. Yotaro aplica unos golpes y Yolin agarra a un delfín y manda a Emporio a un lugar seguro, o por lo menos a donde el delfín vaya. Y todo se acelera demasiado rápido, hasta el punto en que todo se repite. Emporio reacciona en la prisión Green Dolphin Street nuevamente, al punto en que Yotaro se encuentra con Jolene en prisión, solo que tienen otro aspecto físico. Esa cara es obra de muchos memes. Según Pucci, se ha completado un ciclo completo y se reinició todo: un mundo nuevo. Según él, en este nuevo mundo no hay obstáculos para su destino. Pero ahí se da cuenta de que Emporio quedó igual que en su ciclo pasado, así que intenta matarlo. Él comenta que la determinación erradica la desesperación a pesar de que uno pueda saber que ya valió chorizo, eso se llama felicidad. Agrega que además todo esto lo quería el destino, otra vez alegando que sus planes son los planes del destino en sí. Él intenta matar a Emporio pero algo pasa. Emporio tiene el disco de Weather Report. Con él, Emporio envenena a Pucci usando simple oxígeno. Bueno, no, en realidad el stand lo hace todo. Dándole una lección, se vuelve a terminar este ciclo. Y entonces vuelve a la playa, en donde volverá a conocer a Hermes, Jolín, Anasui y hasta a Weather. Solo que se llaman distinto. Fin. Muy similar a un episodio de Futurama donde, para llegar otra vez a su tiempo, deben viajar varias veces hasta llegar a un ciclo parecido. Parece que este universo es exactamente idéntico al anterior. Solo necesitamos ir hacia adelante en el tiempo hasta el punto en que partimos. Solamente tengo dos preguntas. ¿Dónde está Pucci de este nuevo ciclo? ¿Y el emporio de este nuevo ciclo? Bueno, creo que Pucci sí explicó que ya no podían ser otra vez porque ellos ya estaban. Pero bueno, si uno no tuviera este tipo de preguntas, no se llamaría Yoyos Bizarre Adventures, sino Yoyos Normal Adventures. Bueno, llegados a este punto, vamos de nuevo al pasado. No podemos asegurar de qué mundo sea esta nueva historia, si el mundo en el que Emporio sobrevivió, o si es otro totalmente distinto, solo que en este los stands llegan al mundo de otra manera. Antes prácticamente todo había sido culpa de un meteorito en Groenlandia, y de unas flechas. Ahora la historia cambia y vemos que todo se remonta a Jerusalén. Antes de que se enojen, recuerden que esto es una historia de ficción y pues el autor así quiso escribirla. Y pues bueno, según esta historia, luego de que Jesús fuera crucificado, resucita a los tres días y es encontrado por José de Arimatea. Fue quien limpió el cuerpo de Cristo después de ser crucificado en el monte Golgota. Jesucristo le dijo que se iría al este. Él le mostró nueve localizaciones situadas en Norteamérica y le dijo que todo es circular, si rotan. Era inaudito porque ese mapa que le había enseñado no era conocido para nadie de este continente. Es decir, le había enseñado un mapa de América. Jesucristo se va de viaje hacia su destino y allá vive el resto de sus días. Tras su muerte ocurre un terremoto que abrió la tierra por la fuerza y luego cae una gran tormenta. Su cuerpo se divide en nueve partes y se dispersan por todos lados, por culpa de una cosa o por otra, ya sea porque los animales se lo llevaran o por diferentes circunstancias. Todas las partes se dividen justo en los puntos en los que Jesucristo le había dicho a José dónde iban a quedar, como si supiera ya dónde iba a estar. En el año 1191 después de Cristo, cinco metros bajo el patio del monasterio Glastonbury, al suroeste de Inglaterra, el mapa que le dejó Jesucristo a José de Arimatea fue encontrado. Estaba en el monasterio cristiano más antiguo Glastonbury, pero nadie pudo comprender este mapa. Era un lugar donde nadie había estado. Aquel mapa, pues, era de América, ya lo mencionamos. El mapa desapareció en el siglo XVI. Después se dice que un día cayó una estrella fugaz en la Palma del Diablo. No queda del todo claro si la estrella formó a La Palma o si ya estaba, pero nadie sabe dónde está La Palma del Diablo. Solo se está seguro de que esta viaja y aparece en distintas partes de Arizona y áreas colindantes. Como sea, quien cayera en La Palma podría convertirse en usuario de stand, o en un hombre maldito según los indios nativos, si es que sobrevive porque es altamente probable que muriera perdido en el desierto. Un usuario de stands es muy dado a encontrar las partes de Jesucristo en estos territorios. Algunos las poseyeron accidentalmente y se encontraron con que podían maximizar sus sentidos y por ende su capacidad usando stands. Así que se decía que aquel que consiguiera todas las partes recibiría verdadero poder y reinado eterno. Adicionalmente, tenemos otro fenómeno extraño, que es el de los humanos roca. Dios decide crearlos como por si la raza humana no prospera como si fuera el plan B. Claro que hablamos de esto mucho antes de Jesucristo, ¿no? En este nuevo mundo ellos siempre han estado ahí. Su historia es bastante bizarra, como todo lo demás. Cuando un humano roca nace, sus madres los dejan en medio del bosque, ahí los bebés esperan hasta que se encuentran con alguna avispa. Ellos se trepan en la avispa y en cuanto pueden trepan a la reina también. Se quedan ahí de generación en generación, de reina avispa a reina avispa, hasta que cumplen 17 años. Luego de esto matan a todas las avispas y van a la civilización humana, en donde se hacen pasar por humanos comunes y corrientes. Ellos vivirán resentidos con los humanos y querrán demostrar que su raza es superior. Personajes como Sandman son un ejemplo de humanos roca, incluso también Hermes solo que Hermes de esta versión o Enya aparecen en ejemplos de humanos roca. Por el momento dejaremos a los humanos roca de lado y nos volveremos a enfocar en el cuerpo de Cristo, y es que por la guerra pues hubo un montón de sufrimiento y muertes. Entre eso, un hombre americano fue capturado por sus enemigos y ahí lo torturan para que dijera todo lo que sabía. Sus convicciones más grandes eran dos: su patriotismo y el amor a su hijo. Fue fiel hasta el último día en que no vio más opción que suicidarse. En su ojo pudo esconder una servilleta donde venía escrito el cumpleaños de su hijo, 20 de septiembre de 1847. Tiempo después encontraron en el cuerpo y el capitán Valentine fue a donde la familia de aquel hombre para contarles lo sucedido y darles la servilleta. Se sobreentiende que en algún punto Valentine adopta al pequeño y forma una familia con su madre. Funny Valentine, el joven, creció y también se convirtió en soldado. También fue torturado en algún punto. Estaba en un de entrenamiento cuando al parecer fueron presa de la mano del diablo y se perdieron en el desierto de San Diego. Ahí, a punto de morir, Valentine adquirió su stand y también el corazón de Jesucristo. Fue el único que volvió a la civilización vivo. Pronto Valentine alcanzaría la cima convirtiéndose en presidente de los Estados Unidos. Por su stand, él tuvo la oportunidad de ver lo que había en otros mundos, además de más cosas que más adelante diremos. Él buscó a su padre en otros mundos para ver si en alguno paralelo estaba vivo, pero en ni uno solo estaba. Así que guardó esta servilleta con un gran recelo. Y también descubrió que solo en su mundo es donde están dispersadas las partes del cuerpo de Jesucristo. Un milagro por así decirlo. En algún punto... Decidiría buscar todas las partes, pero no podría solo. Así que, teniendo todo el poder de Estados Unidos, él creó una competencia a la que llamaron Steel Ball Run, con la intención de que los competidores encontraran estas partes y eventualmente irlas recopilando para él. ¿Para qué? Él dice que por patriotismo y por justicia. La gente en internet lo defiende mucho como si fuera un político de la vida real, pero para mí, en mi opinión, lo único que quería era poder y nada más. Para hacer realidad la Steel Ball Run, estaría utilizando al señor Steele, quien ni siquiera se imaginaría las verdaderas intenciones del presidente, y pronto miles de competidores se reunirían para participar en ella, a cambio de grandes premios en efectivo. El señor Steele está casado, según dicen, con una joven llamada Lucy. Él en realidad nunca ha tenido contacto de otro tipo más que el de un par de amigos con ella. Él la salvó de un matrimonio arreglado. Lucy será importante más adelante. Aquí se cruza la historia de un montón de personas, pero los más importantes, Jonathan Joustar y Julio César. Antes de que me regañen, ese es su verdadero nombre, aunque él se hará llamar Giro Zeppeli. Bueno, estoy diciendo la pronunciación italiana a ver qué tal. Giro Zeppeli. <laughs> Giro Zeppeli. Él proviene de una familia de médicos de Italia que dominaban la rotación de las Steel Balls, o bolas de acero. Con ellas operaban y salvaban muchas vidas, pero también ejecutaban. Era parte de su trabajo ejecutar a aquellos que habían cometido algún crimen contra el rey. A los 25 años, Julio César tomaría el lugar de su padre. Todo bien hasta que le tocaría la ejecución de un pequeño llamado Marco. Marco solía ser un sirviente, limpiaba zapatos y sombreros para el varón Ripi. Pero un día este último fue acusado de traición por querer asestar una revuelta contra el rey, junto a todos sus seguidores. Sin dudas, Marcos no sabía nada de esto, simplemente hacía su trabajo, pero también es sentenciado a muerte. A Julius Caesar se le hizo injusto y le comentaron que la única forma en que podría salvarlo fuera que el rey diera una amnistía. Y para que eso sucediera, tendría que haber una celebración nacional o alguna guerra ganada. Podría inscribirse a la Steel Ball Run y traer orgullo a toda Italia. Así le darían amnistía a todos los criminales, incluido a Marco. Así es como toma el nombre de Giro Zeppeli y se aventura en esa carrera. En cuanto a Jonathan Joestar, a diferencia de la historia que conocimos antes, su padre es un hombre bastante cruel con él. Supuestamente le enseñaba modales, pero parecía más crueldad. Alguna vez Jojo se encontró con un ratoncito. Era su mascota y se llamaba Danny. Su padre le dijo que lo ahogara. Entonces su hermano mayor, Nicholas, le sugirió que soltara al ratón en lugar de ahogarlo. Para demostrar a su padre que el ratón sí si murió, él le trajo uno disecado de la escuela. Jojo quería mucho a su hermano. Nicolás era muy bueno para la equitación, era un hijo obediente y excelente en todo lo que hacía. Era como Itachiuchija, digamos. Pero un día, montando a un caballo temperamental, acaba cayendo y muere. Yoyo -yo vio a un ratón blanco que posiblemente espantó al caballo, entonces se echó la culpa de todo esto. Creo que era Danny. O tal vez no, tal vez era otro ratón. Luego de ello, padre le dio la oportunidad a Yoyo -yo de demostrar que podría ser mejor que su hermano o igual. Su padre le decía que Dio otro competidor podría vencerlo fácilmente. Un día pelearon por las botas de Nicolás y forcejeando dijo que Dios se llevó al hijo equivocado. En realidad, luego de esto Jojo tuvo un gran éxito en las carreras. Se ganó el Derby de Kentucky a los 16 años. Se sentía engreído y confiado. Vivía la vida a gran velocidad, pero un día todo cambió. En una cita con una chica decidieron meterse en la fila para ver una obra. El chico de atrás acabó disparándole a Johnny y desde entonces usa silla de ruedas. Le dijeron que no tenía cura, aunque eso estaría por verse. Aunque él no podría correr, iría a ver el inicio del Steel Ball Run, pensando que algo lo estaba llamando ahí. Mencionamos antes a Dio, ni siquiera este universo se salvó de Dio. Aquí también aparece y dará muchos problemas, aunque aquí se llama Diego Brando. Pero su historia aquí es distinta. Cuando nació, sus padres decidieron enterrarlo pero de pronto, una fuerte tormenta, su madre se sintió culpable y fue a rescatarlo. Su padre, pues, hasta en este mundo era un miserable. La madre y el niño fueron encontrados río abajo. Un hombre los encontró y ella tomó el apellido Brando. Ella comenzó a trabajar en su granja. Cinco años después, el sujeto se quiso cobrar de otra forma. Como ella no quiso, les rompió sus recipientes para comer. Así que cuando les tocaba ración, no podrían llevarse nada. La madre de Dio decidió recibir la comida en sus manos, quemándose para alimentarlo. Un año después murió de tétanos a los 23 años. Intuitivamente, Dio comprendió que eso fue por culpa de las bacterias que entraron por sus quemaduras. No se sabe cuántas veces alimentó a su hijo así, pero supongo que todo el año. Cuando creciera, Dio buscaría a ese hombre para vengarse. Dio se casaría más tarde con una mujer viuda de 83 años. Dicen que Dio se casó con ella para quedarse con su fortuna y que al parecer la mató. Él también acabaría participando en la carrera. En las carreras sería conocido como un genio y le ponen ahí el apodo de Dio, aunque él se llama Diego. Y entonces, ahora sí llegamos al presente en donde comienza la carrera. Una carrera con un premio de 50 millones de dólares, Steel Ball Run. Más tarde, siempre, solo serán 5 millones, luego van a ser yenes, le cambian un montón. Supongo que es por culpa de las traducciones del manga. Siempre cambian en lo referente a los números, quién sabe por qué, pero digamos mucho dinero. Y más para esa época. Esa carrera comenzará en 1890, el 25 de septiembre a las 10 en la playa San Diego. De entre los patrocinadores se encuentra la empresa de petróleo Speedwagon. Pero incluso un sujeto, el varón Rocachugo, de la familia real alemana, participará en la carrera, pero en automóvil. Algo que hasta ese momento al parecer no conocía la gente. Cuando ese carro entre en la carrera se le acabará la gasolina, pero eso ya es spoiler. Participarán algunos corredores, como un sujeto llamado Abdol, un sujeto conocido como Sandman. Él competirá sin caballo corriendo a pie. También participará un sujeto llamado Poco Loco. Quiere ganarse la feria para comprar una hacienda. Él competirá porque una brujita le dijo que iba a tener suerte en todo lo que hiciera. Ella no se equivocó en lo absoluto. Y por supuesto también participará Zeppeli. Entonces Johnny Joestar se acerca a Zeppeli y al entrar en contacto con sus steel ball en movimiento, de pronto sus pies recuperan un poco de movilidad. Una cosa de nada, pero algo. Yoyo -Yo vuelve a tocar la bola de acero y esta vez se le retuerce la mano. Él quiere descubrir ese misterio. ¿Por qué sucede esto? Después de eso, Yoyo -Yo intenta subirse a un caballo, pero acaba seriamente lastimado. Pasa ahí un par de días intentándolo. Entonces comienza la carrera con más de 3600 participantes. Y Yoyo -Yo logra subir al caballo y se gana el respeto de Zepeli. Aquí comienza una serie de lecciones para Yoyo -Yo sobre cómo girar a las Steel Balls. Calculan que la carrera duraría unos dos meses. No, 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 no. ¿Encerar? Mano derecha, hacer círculo, quitar cera, mano izquierda, hacer círculo, encerar, quitar cera, aspirar, exhalar, encerar, quitar cera. Encerar, quitar cera, encerar, quitar cera. Zeppeli lleva la delantera, según dicen, porque su caballo es un stock horse. De orígenes australianos y con gran energía. Luego, quienes destacan también son Dio y Abdol, aunque él tiene un camello, tenía gran ventaja, pero Zeppeli logra jubilarlo. Dio, por su parte, utiliza técnicas sofisticadas de equitación para rebasarlos, pero Zeppeli tiene un truco bajo la manga: utiliza sus bolas de acero para aplicarla en los músculos de su caballo, haciendo que adquiriera gran fuerza. En cuanto a Poco Loco apenas va saliendo a la carrera porque se quedó dormido, solo que como ya han pasado los caballos el suelo está marcado y esto le facilita todo, así que los alcanza rápidamente. Yoyo está decidido a ganarse el respeto de zepeli y ver si las bolas de acero le ayudan con su problema, pero Cepeli se desvía y se va por la maleza tratando de acortar camino, pero es peligroso. Detrás irán Poco Loco y Yoyo. Poco Loco cierra los ojos y simplemente todo lo que hace le sale excelente, o sea que su suerte funciona todavía. Así que logran alcanzar a Cepeli. Totalmente inaudito, no pareciera que tenga ni una técnica, solo mucha suerte. Incluso en una inclinación no para de andar con su caballo, eso es muy peligroso. Entonces Sandman aparece de la nada y les va ganando. En la siguiente zona rocosa tiene toda la ventaja. A unos metros de la primera meta, Yoyo -Yo decide apretar el calzón, pero Dio está muy cerca porque aprovechó el rebufo de los caballos, incluso usando el mismo Yoyo -yo para cortar el viento. Total que yo no se deja y Dio entiende que es un sujeto que jugó profesionalmente. Al parecer Dio no se acuerda, pero alguna vez compitieron juntos. El stand de poco loco le dice que rebase a Zeppeli por la izquierda. Algo correcto. Zeppeli sigue dando batalla y usando una capa usa el viento a su favor. Así es como gana la primera parte de la carrera y se gana 10 mil dólares solo por esto. Aunque según el juez, Zeppeli interrumpió la carrera con algún tipo de arma y será penalizado 20 puestos como penalti. Así que el verdadero ganador es Sandman. El inicio de la carrera está siendo un éxito, pero por otro lado el sheriff encontró a tres muertos. Al parecer fue un asesinato durante la carrera. Mountain Tim, uno de los competidores, da con que hay una huella en el sitio, de una herradura con una marca distintiva, además de un botón. Luego de esto, Zeppeli le comenta a Yoyo -Yo que pueden unir fuerzas para la próxima carrera, que es por desierto además. 1200 kilómetros de viaje por el desierto de Arizona. Y bueno, pues comienza la carrera, y Zeppeli planea ignorar el primer pozo e irse por otro lado. Dentro de nada son atacados y la oreja de Zeppeli acaba perforada. Eran unos cactus llamados Choya. Fueron provocados por una señora llamada Robinson. Zeppeli logra vencerla con sus bolas de acero. <laughs> en la noche, un sujeto se acerca a ellos y dice que fue mordido por una salamandra moteada. Al poco llegan otros dos sujetos. Desde el momento en que Zeppeli tocó accidentalmente su cuchillo, ya es presa del stand de esta familia. Todo lo metálico es atraído hacia Zeppeli y absorbido por él. Seppely avienta su Steel Ball, de modo que las piedras sirvan de ataque y esto funciona suficiente para escapar. Pero no tardará en llegar Mountain Team. King ya se percató de que la familia Boom Boom son potencialmente los responsables de los asesinatos. En realidad sí son ellos. Benjamin se hace pasar por Yo para que Mountain Team piense que él asesinó a Yo. La trampa funciona y al rato Mountain Team está detrás de ellos ignorando completamente los Boom Boom. Cuando menos se lo espera, Tim también es presa de la atracción magnética, está siendo atraídos entre sí, por lo que lo más seguro es que cuando se encuentren, acabarán muriendo. La familia Boom Boom está ganando, pero Yoyo aprende a girar sus uñas, rebanándole el pie a Benjamin. Ahora Jojo ya es usuario de Stand y también Zeppeli, pero no es evidente para ellos. Han ganado y pueden marcharse. LA Boom Boom les confiesa que les habían ofrecido 200 mil dólares por la cabeza de Zeppeli. Se sobreentiende que quien hizo esto fue el presidente creyendo que ya tenía las partes de Jesucristo con él. Más tarde en el hotel son atacados nuevamente. Tim acaba seriamente lastimado. Se trata de un terrorista que escapó de Italia. Oye, cómo va. Él puede colocar pines en los objetivos y convertirlos en bombas. Se pierde un pie peleando contra él y luego acaban persiguiéndolo. Oye, cómo va deja bombas en todo el camino, desde abejas hasta agua llena de pines. Es imposible seguirlo y luego incluso hasta el humo lleva pines. ¿Consiguen meterle unos pelotazos usando el stand de Jojo? Así es como lo liquidan. Recordemos que Zeppeli tiene el pie destruido. En eso se encuentran con el caballo zombie, que es un mural. Zeppeli jala el hilo y lo utiliza para coser su pie, y así queda bien. Este hilo es un regalo del rey para Zeppeli. Siguiendo con su camino, se encuentran con un sujeto: Stroheim, un alemán. Este decide dispararles a ambos, lo derrotan bastante fácil en realidad, aunque después de esto Yoyo -Yo tiene una sensación extraña. Yoyo -Yo, sin querer ha adquirido un brazo de Jesucristo, pero todavía no se da cuenta. Y es que las partes pueden ser adquiridas por usuarios de Stand aún sin que ellos lo sepan, aún sin que ellos quieran. En cuanto hace peli de pronto desaparece y Yoyo -Yo se queda solo, de nuevo están siendo atacados, esta vez por un sujeto que los jala como si estuviera pescando. Bastante parecido al de viento áureo. Uh, espera, solo hay una persona. No entiendo. Estoy seguro de que había señales de dos seres vivos. Uh -huh. Yoyo se queda solo e indefenso, así que se esconde en la arena. Puede usar su habilidad para talar la forma de una persona en un árbol y distraer al enemigo para poder atacarlo, y al final consigue de rematarlo. De aquí finalmente descubren que a Yoyo se le pegó la mano izquierda de Jesucristo, aunque todavía no saben que es de Jesucristo. Yuyo sabe que los han estado atacando porque quieren recolectar todas las partes, así que él también decide buscarlas. Zeppeli no tiene el menor interés en ese cadáver, aunque no quiera, se verá involucrado. Zeppeli menciona que tal vez sean las partes de un santo. Ya más o menos se imagina de cuál, pero mejor no dice nada. A lo mejor por miedo a que lo desmoneticen. <laughs> se da cuenta de que el siguiente destino donde encontrarán otra parte de Exodia es en la tercera parte de la carrera. En lo que conversan pasan Dio y Sandman, a lo lejos corriendo así que los alcanzan. Esta vez en la carrera Dio queda en primer lugar. Segundo Yoyo, -Yo, tercero Sandman y cuarto Zeppeli. Aunque ya cruzaron la meta, siguen en la carrera y no planean descansar. Al roto se encuentran con Dio tirando en el suelo. Dio los alcanza y se comporta muy extraño, además de verse cada vez más agrietado de la piel. Más tarde Dio se convertirá en un reptil gigante, una suerte de tiranosaurio Rex. En medio de esto, Seppeli consigue descifrar que las letras del brazo de Jesucristo no son letras, en realidad son unas montañas. Hay que ir a las montañas con esta forma para conseguir la otra parte. Logran encontrar los ojos del cadáver, pero Dio se les adelanta y los toma. Ferdinand, un sujeto había convertido a Dio en dinosaurio y al resto también. Zeppeli tiene uno de los ojos del santo, y esto les da una especie de power-up, un ojo en su cara. Y con esto se puede defender con éxito. Al final, Ferdinand es devorado al parecer por unos pumas, y Dio se queda con su stand. Después descubrirían que Dio tiene el otro ojo. Solo saben que los ojos dicen turbo, que en este caso significaría un huracán o un ciclón. Ahora que Dio también es usuario de stand, tiene mayor capacidad para recabar información en la carrera, por lo que puede ponerse más difícil todo esto. Hay un pequeño lago por el cual Dio y Zeppeli deciden cruzar, pero yo yo no. Él se va por tierra. En cuanto salen de ahí, Seppeli tira todas sus cosas para aligerar la carga de su caballo. Incluso utiliza una de sus steel balls para sacarse agua del cuerpo y aligerarse la carga todavía más. Dios se da cuenta y acaba lastimando al caballo de Seppeli con el pisotón de una piedra. Dios sabe perfectamente lo que hizo, pero no se puede demostrar que esto fuera más que una casualidad. Queda en primer lugar Hot Pants, seguido de Yoyo, -Yo, Dio y al último Seppeli. Al poco tiempo conocen a Hot Pants. Ella los quiere matar porque los acusa de matar a una de sus vacas, algo así, una tontería. De aquí Zeppel le hace una nueva deducción sobre la siguiente parte. Las palabras Turbo tienen unos números que son binarios, y eso en el mapa pues es una coordenada. Y esto les da la ciudad de Kansas, la meta de la cuarta fase de la carrera. Después de esto quieren seguir con su viaje, pero se pierden una y otra vez en el mismo sitio. Se vuelven a encontrar con Hot Pants, a quien le pasa lo mismo. No importa por dónde vaya, siempre termino volviendo al punto de partida. De cualquier manera nunca confiaríamos en ti. Entonces seré yo quien confíe en ustedes. Quiere que trabajemos juntos. ¡Piérdete de una vez! ¡Cae de tu caballo! Todo esto es culpa de Ringo. Él también trabaja con el presidente. Su stand puede rebobinar el tiempo 6 segundos. Es por eso que no podían irse de ahí. Regresaba el tiempo de modo que siempre caían al mismo sitio. Intentan matarlo aunque sin éxito, porque solo tiene que regresar el tiempo 6 segundos, entonces le dispara a Yoyo -Yo en la cabeza, además de a Hot Pants. Todo está perdido. Ringo decide dejar ir a Seppeli porque es un conformista. En eso las palabras de su padre cayeron como fuego sobre sus recuerdos. Su padre le decía que se conformara y que no hiciera nada, pero Seppeli se sobrepone a esto al fin y decide pelar con Ringo. Utilizando su Steel Ball, detecta una herida vieja en Ringo y decide atacarla por ahí la próxima vez. Esto pues a Ringo no le daría tiempo ni siquiera de pensar en regresar el tiempo, ¿no? De primera no parece que hizo nada, pero luego se repite el tiempo y sale muy mal para Ringo, por un trozo de madera que iba cayendo y que Cepeli ya se había asegurado en lanzar, si fallaba su otro tiro. Así es como logran escapar. Ahí se dan cuenta de que quizá el gobierno ya sabe que ellos pelearon con Ringo porque él envió una paloma mensajera. Lo cierto es que el presidente todavía no la encuentra. Lo que pasa es que Lucy, la esposa de Steele, interceptó a la paloma porque ya sabe que el presidente los quiere matar porque ya no le sirven para nada. La paloma decía las coordenadas del lugar donde estuviera la otra parte de Cristo. El presidente y Blackmore se dan cuenta de que alguien interceptó a la paloma, mientras que Lucy escapa por todo el edificio. De pronto es salvada por Mountain Team, a quien le habló poco antes. Incluso eso logra sospecharlo Blackmore que por cierto es usuario de Stand, obviamente. Tim le dice a ella que debería buscar a Jojo y a Cepeli. Tim se pelea con Blackmore porque ya sabe que recibió una llamada del edificio. Es una batalla interesante porque uno se divide como chorizos y el otro se desintegra aparentemente. Tim acaba perdiendo en combate y falleciendo. Aún así, Blackmore sospecha que se trata de Lucy Steele. Ella mientras logra llegar a donde la columna vertebral, la otra pieza del rompecabezas, ella será encontrada rápidamente por Blackmore. Él se da cuenta de que ahora Lucy es usuaria de Stance también, aunque ni siquiera ella está consciente de su propia habilidad. Y así bien, bien, creo que nunca sabremos cuál es. Como sea, pues por un momento, Blackmore piensa en la posibilidad de usar la columna para él y traicionar al presidente. Lucy recupera la columna dándole un disparo a Blackmore. Mientras tanto, Dio y compañía se la pasan peleando por ver quién llega primero. Por supuesto, Dio juega muy sucio. Ya conocemos cómo es Dio en otros mundos, y en este no es diferente en eso se encuentran con lucy ella les muestra la columna pero blackmore también llega para atacarlos él intenta luego acabar con lucy pero por el giro de la steel ball pueden repelir la lluvia y darle un golpe en cuanto a la columna elige a yoyo y en el piso se forman unas nuevas palabras y una especie de mapa por el lago michigan allá encontrarán ambas piernas ambas orejas y el brazo derecho ahora también saben que el presidente tiene el corazón así que sepe le pide que robe el corazón del presidente a lucy en realidad ninguno de ellos tiene otra opción. Zeppeli le da a Lucy el ojo que tenía y le pide que cuando pueda se robe el corazón. La carrera se termina y Zeppeli queda en tercero, luego Yoyo. -Yo. Lucy puede encontrarse al fin con su esposo, aunque con la misión de conseguir el corazón del presidente en algún momento. El primer lugar ya se lo había llevado un sujeto japonés con dos ombligos, llamado Norisuke Higashikata. Este hombre será muy importante. En la siguiente parte, que es Yoyo León. Así que no se les olvide el nombre. En cuanto a Dio, contacta con los hombres del presidente y está dispuesto a darles el ojo, pero antes una satisfacción. <laughs> Señor, exijo una satisfacción. Él quiere una feria a cambio de contra el resto de las partes o una alcaldía, por ejemplo, en Manhattan. Además quiere a un subordinado con su Stand. En cuanto a Jojo y Zeppeli han encontrado una cabaña y quieren descansar, pero de nuevo son atacados. Unos dinosaurios con unas letras en la cabeza acaban persiguiéndolos. Al parecer es un Stand de sonidos. Combinado con los dinosaurios de Dio. Los dinosaurios los alcanzan aunque se esconden en el lodo, pero aún así pueden quemarlos. La única solución es lección 4 de las Steel Balls. Zeppeli le muestra la proporción áurea a Yoyo. Si se giran las bolas usando esa proporción, se puede aprovechar un giro infinito con gran eficiencia, mismo para las uñas de Yoyo. Se avientan al río, pero ahí el sonido del enemigo van incluso por el agua. Y Zeppeli acaba seriamente dañado, incluso con algunas extremidades flotando en el agua. Entonces ven a Sandman y este comenta que quiere las partes del cuerpo para negociar con el Estado en relación a sus tierras. Él es quien los ha estado atacando. Un ataque coordinado en compañía de Dio. Yoyo -Yo y Zeppeli están perdidos a menos que Yoyo -Yo domine el giro con una proporción áurea. En ese momento, Yoyo -Yo piensa en que en realidad la proporción áurea está en todo: en sus manos, en las mariposas, en toda la naturaleza. No necesita basarse en en un rectángulo artificial ya que en todo está ese rectángulo. Así nace su spin dorado. Pero aún así, Sandman está a otro nivel y su stand puede repelir los disparos de Jojo. Pero eso no importa, las balas siguen rondando a Sandman y acaban lastimándolo de todas maneras. Lo mismo pasa con los dinosaurios, aunque esquivan las balas, los persiguen hasta que les den. Aquí alcanzamos a ver también el stand de Yoyo -Yo que ahora se ve más grande. No le dan casi nada de énfasis en el manga, yo me di cuenta porque lo vi, pero jamás hablan de eso. Me recuerda mucho a las fases del stand de Koichi, los Echoes. Irónicamente, la habilidad de sonido de Sandman, también parecida a la de Koichi, hasta cierto punto. En cuanto a Yoyo, -Yo, le apunta bien y puede meterle su última uña, y Sandman o Sandman la resiente como varios balazos. Pero eso no es todo, también usará una Steel Ball, con la que al fin lo remata. En cuanto a Zeppelin no tiene cura, pero llega Hot Pants, y aunque le quita la columna a Yoyo, la del cadáver, ella los cura a ambos y al rato despiertan en una chinampa. Ya salvados, Yoyo descubre que con un té le crecen las uñas más rápidamente. En esto Zeppeli llega a la conclusión que las partes del cuerpo son de Jesucristo, pero no lo dice. Entonces se encuentra con una chica con una muñeca que se roba la steel ball de Zeppeli. Ella dice que es Sugar Mountain. Ella vive en un árbol y sospechan además que ahí están las partes que buscan. Ella les hace preguntas como que si se les cayó el diamante, el oro o la bola de acero. Si responden honestamente, ella los premia, dándoles cosas. Pronto dan con que ella tiene las orejas las que estaban buscando. Estas se pegan solitas a la cara de yoyo. En cuanto al resto de cosas, todos deberán usarlo antes del atardecer o se convertirán en una fruta de este árbol. Adicionalmente, hay 11 sujetos que los están siguiendo desde hace rato pero no saben nada de ellos. Ellos logran comprar un montón de cosas como propiedades pero, haciendo eso, se hacen todavía más ricos. Así que ahora tienen mucho más dinero que antes. La forma más rápida de perderlo es en un casino. Pero tienen tan mala suerte que ahora tienen el doble de dinero, o sea que ganan más. Y entonces comienza un tiroteo. Los 11 sujetos los han alcanzado. El sujeto solamente es uno, pero salen muchos de él por su stand. No importa cuántos impactos reciba el sujeto, siguen saliendo más sujetos de su espalda. Se defienden gracias a que Seppel y contrata mercenarios que los defiendan, y como les paga con todo, así se libran de su maleficio, o eso creen porque también deben usar las partes que encontraron ahí, no solo el dinero. Para salvar a Seppeli, Yo-Yo decide usar las partes, es decir, le entrega todo al mercenario a cambio de una botella de vino medio vacía, así que tienen que volver a empezar. Pero de todas maneras tenían que hacerlo. Está nevando, así que la carrera no puede seguir por ahora. En cuanto a Dio, el presidente lo presiona para que diga quién es la traidora, y él solo puede decir que es una mujer de 51 kilos aproximadamente. Entonces la buscan, pero sin saber que se trata de Lucy. Lucy se da cuenta y comienza a actuar. Así que se encuentra con Scarlett, la primera dama, y llega a la conclusión de que puede seducirla. En cuanto hace efecto el adormecedor, entonces busca al presidente que al parecer está dormido, y para que no la cachen, se disfraza de Scarlett con ayuda de Hot Pants. Pero hay un problema: el presidente ya está trabajando con un stand capaz de encontrar al intruso de aquella ocasión, y son unos globos que la atacan. Igual ella logra usar un somnífero con el presidente. Para cuando se da cuenta, ve que el presidente tiene un brazo, las orejas que le quitaron a Yoyo -Yo, y el corazón que ya tenía. Ella alcanzó a tomarlos todos. Luego Lucy tiene que pelear con Scarlett, aunque los globos acaban matándola. El tema ahora es eliminar al sujeto de los globos, porque fue un testigo parcial. Hot Pants se encarga de él. Solamente queda en el lugar Lucy, pero otra vez disfrazada de Scarlett. Hot Pants le dice que diga que ella fuera traidora para que toda su atención se centre en ella y se olviden de Lucy. En realidad es una coartada perfecta. Y como sospechan que de seguro Yoyo irá tras la otra parte, entonces envían a otros dos mercenarios, Wicapipo y Magenta. Wicapipo hace esto por la nacionalidad y por una vida tranquila. Hace años su hermana se casó y le pegaba a su esposo. Él interferió, pero como el tipo era de lana, lo exiliaron de Italia. Justo él conoce más que nadie el linaje de los Cepeli, aunque también presume de usar bien las steel balls, aunque su técnica se llama Greken ball. Pronto encontrarán a Yoyo -Yo y compañía y los atacarán. El stand de Wicapipo les provoca ataxia en un lado del cuerpo, así que no pueden usar ese lado, no pueden ver de ese lado ni escuchar nada. Ellos logran derrotar fácilmente a Magenta, pero todavía falta Wicapipo. Su única oportunidad es desviar sus bolas o asestar un spin dorado. Logran desviar por lo menos una de las bolas en su contra, pero siguen sin poder hacer un tiro dorado hasta que de pronto neva. Y los copos tienen una proporción ahora formidable. Esto fue por un error del mismísimo Wicapipo, suficiente para basarse de ahí y hacer sus tiros dorados. Como quiera, Wicapipo se queda tranquilo al saber que su hermana fue escondida por la familia Cepeli y la hicieron pasar por fallecida para que no la maltratara más su esposo. Ahora es obligatorio que ganen los primeros lugares de la carrera. Para pasar una brecha, ellos pueden convertir una steel ball de acero en cable y pasar por encima. Incluso Poco Loco, que en realidad está mente se impresiona con esto, aunque le ha hecho cosas peores. Al fin, seppeli gana primer lugar y Yoyo el segundo. No lo comentan, pero se sobreentiende que las piernas ya las tiene Yoyo. Después de esto, se estarían encontrando otra vez con Hot Pants y deciden seguirla. Ella tenía un par de partes hasta donde saben. Ella comenta que le quitaron todas las partes del cadáver. Fue un stand que en ese momento ya los estaba atacando también a ellos. El stand hace que vean sus culpas, y la única forma de vencerlo es con agua. Incluso Yoyo -Yo siente la culpa de la muerte de su hermano. Luego le salen otros miedos, y es imposible para él controlar tantas emociones. Alcanza a recibir un consejo de quien diría es Jesucristo, que le dice que si no está seguro, no dispare. Cuando está seguro, Jojo dispara y atina. Pero esto no hace más que activar el stand completo de Civil War. Jojo decide autodispararse, pero como lo hace con la proporción áurea, de pronto se aparece una nueva evolución de su stand que es el Tusk Act 3. Al hacerlo es como si se hubiera ido a otra dimensión. En realidad puede moverse libremente dentro del espacio infinito que él mismo ha creado. Yo lo veo bastante similar al Kamui del anime Naruto. Incluso está eso de la rotación, pero es muy diferente en cierto sentido, pero es muy similar. En resumidas cuentas, Jojo logra ganar. La pelea ha terminado. Pero entonces aparece el presidente y simplemente toma las partes de Cristo y se las lleva. Con esto ya solo le falta el cráneo. Y los ojos, uno lo tiene Dio y el otro Lucy. Al final de esta carrera quedan en sexto y séptimo lugar. El motivo fue la distracción y que andan desmoralizados porque perdieron todas las partes. Recuperan su ímpetu cuando piensan en vengarse de Dio, casi los matan por su culpa, así que quieren la revancha y no estarían nada mal. En cuanto al señor Steel es atacado por Magenta y le dice que ya no lo necesita el gobierno. Wicapipo se lo encuentra e intenta evitar que liquide al señor Steel por completo porque lo encomendaron cuidar a Lucy. Al final de esta pelea sale victorioso Wicapipo, Magenta acaba en el fondo del río. En cuanto a Lucy está con el presidente y casi la cacha de que no es su esposa. Incluso pierde el ojo porque se vio atraído hacia el resto de sus partes. Pero entonces le pregunta por qué hace aquella carrera y él le contesta con una serie de cosas que al final se resumen en poder. Según sus palabras, cuando alguien hace el primer movimiento todos tienen que seguirlo. De todas formas, Valentine pronto se dará cuenta de que esa no es su esposa, pero adicionalmente dice que no le importa porque se ha enamorado ahora de Lucy. Ella puede clavarle un puñal, él cae al suelo pero solo ve que él traspasa el suelo y después sale de ahí pero ya curado. Lo que acaba de suceder es que Valentine se intercambió con una versión diferente suya pero de otro mundo. Creo que al parecer todas sus versiones tienen la misma mente. Es decir, todos piensan lo mismo, en tiempo real. Algo así. Escapando, ella sin querer acaba descubriendo el cráneo, la última pieza. Sucede algo muy extraño y es que al parecer, al entrar en contacto con el resto del cuerpo, ha sido preñada por el cuerpo entero. Esto es muy, muy raro, pero ya saben, esto no se llama Yoyo -Yo Normal Adventure. Yoyo -Yo y Zeppeli han llegado a Filadelfia, buscan a Dio, pero encuentran al presidente, los atacan entre varios, y hieren mortalmente a Yoyo, -Yo, aunque logra escapar girando como ya sabemos que hace. Tanto Wicca Pipo, como Dio tienen el recuerdo de haberle disparado a Yoyo. -Yo. La respuesta es que ambos lo hicieron pero en diferentes mundos. Lo que Valentine hizo fue mezclarlo todo para confundirlos. La versión correcta es que Valentine le disparó. Él los ataca aunque nada tiene sentido. Se escapa traspasando objetos y se puede quedar ahí. Aun si físicamente no cabe. Básicamente su stand está súper rotísimo. Valentine recupera el ojo que tenía Dio. Y Dio casi muere porque como ahora hay dos Dios y no puede haber dos entonces se acaba desintegrando poco a poco. Dio evita morir intercambiándose por Wicapipo de otro mundo. Así que Wicapipo se encuentra con el mismo de otro mundo y se convierte en espada que como en hora de aventura. ¿Pero qué? ¿Esto soy yo? No, no es cierto. En realidad Wicapipo se desintegra y Dio se salva la vida. De pronto una mano de Jojo aparece y ataca a Valentine, o sea, al presidente hasta que acaba con él. Pero ya sabemos que eso no importa. Puede simplemente ir a otro mundo por otro cuerpo y reemplazarse al cabo que es el mismo. Él puede permitir a los mundos vecinos coexistir simultáneamente en un mismo lugar. Jojo sigue terriblemente lastimado pero sus ganas de dar con el cuerpo siguen en pie. Él de alguna manera ha tenido una especie de avance con sus piernas. Casi logra levantarse solo. Entonces, Epely pone sobre la mesa la posibilidad de usar el poder del mismo caballo para la rotación de las Steel Balls. En cuanto a Lucy está embarazada e intenta escapar de los guardias del presidente junto con el señor Steel, Valentine la encuentra y se la lleva al sitio final del mapa. Dio y Hot Pants unen fuerzas y los persiguen. Valentine se da cuenta y les avienta sus cuerpos de otros mundos. Ya sabemos que si se encuentran consigo mismos y se tocan, se desintegran logran vencerlos y subirse al tren. Dio logra entrar al vagón donde está Valentine y pelea con él, pero muere. De pronto le sucede algo raro a Lucy también. se está cortando en pedazos como un rompecabezas. Con todas las partes Lucy acaba convirtiéndose en el nuevo cadáver. Yoyo le dispara a Valentine, él no conocía el espín dorado así que le va en feria. Resulta que los disparos crean huecos que ni siquiera Valentine puede desviar con otros mundos, sin contar que se esconde en una pared dimensional de luz. Ahí está la clave, pero todavía no se dan cuenta. La sola presencia de luz y combinada con el cadáver hacen que las heridas de Valentine salen automáticamente. El cuerpo crea un perímetro de suerte, en el que todo lo que entra en él sale bien, pero todo lo que no es echado fuera de ahí. Zeppelin descubre que con algo de rotación puede atravesar las defensas de Valentine. La gravedad es el único fenómeno que puede atravesar cualquier dimensión. Deciden intentar un rectángulo dorado pero con el caballo. Pero por supuesto, Valentine no les da chance. Zeppeli se lleva a Lucy y el señor Steel dice que desde que se bajó del tren ella respira normal. Él se acerca al océano para poner en dificultades a Valentine. Así si se aparece por ahí, posiblemente caiga en el mar y se ahogue. Zeppeli prepara un ataque utilizando el rectángulo dorado y fuerza del caballo. Un ataque tan fuerte que traspasa las paredes dimensionales. Así que Valentine no tiene escapatoria. Luego de esto, Valentine se ve como un anciano, pero todavía está de pie. Entonces, lección 5 de Zeppelin. Y última, él dice que la ruta más corta era un desvío y un camino más corto ¿Quién sabe qué quiso decir? Esto es como las lecciones del señor Miyagi Al tomar camino, si caminar a la derecha, seguro Si caminar a la izquierda, seguro Caminar en medio, tarde o temprano Serás aplastado como uva Con karate ser lo mismo O querer hacer karate bien O querer hacer karate mal si querer hacer karate sin ganas, serás como Uva. ¿Entiendes? Entonces atacó otra vez a Valentine y prácticamente se puede ver el stand de Zeppeli, pero no lo acaba de destruir, al contrario, Zeppeli acaba perjudicado. Sí explican por qué le salió mal, pero en resumidas cuentas el guión rescató al presidente de pura cachetada. De nueva cuenta los ataques que le hagan a Valentine son repelidos a otras partes, ya solo queda yoyo y tiene que hacer correr a su caballo para repetir uno de los spins dorados pero con caballo. Jojo se deja empujar por el caballo y en el aire está girando lo que mantiene una rotación perfecta. Adicionalmente aparece su Stand, pero en una fase avanzada, la última fase, que es el Tusk Act 4. Él cruza la pared dimensional de Valentine sin problemas, entonces le mete un hora, 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 pero multidimensional. Es decir, no importa cuántas veces se cambie Valentine del mundo, seguirá rotando por la eternidad y así hasta que ya no haya más Valentine ni en el universo ni en el tiempo. Valentine implora a clemencia, le dice que puede traer a Zeppelin de otra dimensión para que siga viviendo, y le dice además que él solo quiere proteger a su país. Jojo entonces lo pone a prueba para ver si es cierto lo que dice, le dice que entonces tome la pistola y vamos a ver qué hace con ella. Valentine usa la pistola para disparar, demostrando que es un traidor y que mintió, pero Jojo le gana asestándole un balazo antes que él. Este es un duelo tipo western, Jojo sale victorioso. Después de esto, Jojo se pone de pie por primera vez antes de su accidente. El cuerpo de Cristo ha desaparecido... Alguien se lo robó... Pero no saben quién... Jojo Yo -Yo decide seguir al ladrón... Y da con que era Dio... Y ahora tiene el stand de The World... ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! ¡No seas egoísta, nene! ¡Me estás arruinando la vida! ¿Pero qué no se supone que Dio ya se había muerto? Pues veréis... Resulta que es que Valentine... Fue por Dio de otra dimensión... Y le dijo que se quedara con el cuerpo... Y así es como consiguió The World... Jojo Yo -Yo no tarda nada en identificar que Dio... Para el tiempo, un cierto periodo. Ya sabemos que son 5 segundos más o menos. En cuanto a la carrera, solamente 4 participantes podrían ganar la carrera: Yoyo, -Yo, el viejito con dos ombligos. O sea, el señor Higashikata. Dio y Poco Loco. Ya falta muy poco para el final. Pero entonces yo, -Yo ve a su padre a lo lejos. En todo el camino se están peleando Dio y Yoyo. -Yo. Los ataques de Yoyo -Yo incluso cruzan el tiempo detenido. Ya habíamos comentado que la gravedad es lo único que persevera. Aunque Dio intenta quemar a Yoyo -Yo con gasolina parando el tiempo, Yoyo -Yo se baja a la alcantarilla para apagar el fuego, autodisparándose. Sabemos que puede hacer esto con su Tusk Act 3. Dio detiene el tiempo otra vez y puede dispararle a Yoyo, -Yo, y el disparo de Yoyo -Yo acaba dañando a él mismo. El campeón de la carrera entonces es Dio. Luego de esto se dirige hacia la bóveda secreta de Valentine, en donde deberá colocar el cuerpo de Cristo para tener infinita fortuna a su perímetro. Lo que Dio no se esperaba era que ahí estuviera Lucy. Ella tiene una parte del otro Dio de este mundo. Y al entrar en contacto con su otro dios, ambos dios se desintegran. Jojo por su parte es recogido por Steel. Y aplicando una rotación en reversa desactiva su propia rotación. Por default, el nuevo ganador sería poco loco. Y en segundo lugar, el sujeto con dos ombligos, Higashikata. El cuerpo al final se queda encerrado en la bóveda así que no le pertenece a nadie. Luego de esto, Jojo planea devolver a su tierra natal el cuerpo de Seppeli y también el caballo. Poco después el reino de Nápoles tuvo una revolución y se convirtió en república. El chico que intentaba salvar Cepeli, Marco, fue puesto también en amnistía, así que fue perdonado por sus crímenes, tal y como Cepeli quería. Con todo esto la familia Cepeli migró a otro país. Fin de la parte 7. Entonces ahora sí la parte 8 y última, por ahora. Recuerden que el video se está haciendo a finales del año 2022 y que todavía no publican más. Bueno, a finales de 2022, pero se va a publicar yo creo como en... Febrero o algo así, pero del 2023. Así que bueno, resulta que Yoyo conocía a una mujer en el barco en el que iba. Ella era Rina Higashikata, hija de Norisuke Higashikata, el sujeto que tenía dos ombligos y que quedó en segundo lugar en la carrera. Con este dinero, Norisuke abrió un negocio de frutas muy próspero que heredaría a Norisuke II. Yoyo se enamoró de ella y cuando fue a dejar el cuerpo y caballo de Zepely a su ciudad natal, se casó con ella y se fueron a vivir juntos. Ellos vivían en una granja, pero un día ella se enfermó y nadie pudo curarla. Le decían la maldición o enfermedad de la roca. Poco a poco se iba convirtiendo en una. Yoyo -Yo llevó a Rina a Japón, su país natal. En algún momento decide buscar el cadáver de Jesucristo otra vez. Él se llevó el cadáver a Japón y le pidió que tomara la vida de alguien más que él conociera a cambio de Rina. Esto funcionó, pero ahora quien se iba a morir sería su hijo George. Él impidió esto y le salvó la vida, intercambiando la enfermedad con él. Jojo acaba muriendo con una piedra en la cabeza en un barrio de Morio. Desde ese día las hojas de los árboles se comportan raras, esto debido a un stand que quedó por ahí. Pueden mover las cosas instantáneamente y la gente aprendió a ver esto como una oportunidad para estafar a los incautos. En cuanto al cadáver de Jesucristo se lo llevan los perseguidores. Supongo que después vamos a tener más información sobre estos. Eso sucedió en 1901 en Japón. Jonathan Joestar tiene un monumento en su honor. Se sobreentiende que partiendo de aquí ningún hijo Joustar murió por la enfermedad de la roca. Al parecer, Jojo Yo -Yo rompió la maldición, pero quién sabe si después cambie la cosa. En cuanto a los Higashikata, ellos sí siguen teniendo la maldición. Al parecer, luego de su fallecimiento, nace otra de sus hijas, así que Jojo Yo -Yo tuvo dos hijos en realidad. La familia Joestar fue próspera a partir de este momento. George, a su vez, tuvo un hijo con Elizabeth, al que llamaría Joseph Joestar, y Joseph se casaría con Susie, con la que tendría a Holly Joestar. Hasta aquí todo es muy similar a como era en el otro mundo, excepto por el parentesco de los Joestar con los Hiyashikata, y porque Holly Joestar tendrá dos hijos, Kei y Yoshikage. Es decir, aquí Yotaro ya no nació. Kira Yoshikage nace en 1982, pero no nos adelantemos tanto. Pues resulta que Rina, la esposa de Jonathan Joestar, tenía varios hermanos, pero uno en particular, Norisuke Hiyashikata II, es el que nos interesa. Es un árbol genealógico paralelo al de los Joestar, sus primos pero ellos viven en Morio. Todos ellos sufrieron del mismo destino. El primogénito de cada familia siempre nacía con la enfermedad de la roca. Para salvarlos uno de los progenitores iba al santuario y se transfería a la enfermedad. Así salvaban al hijo pero uno de ellos tenía que fallecer. Ese santuario tenía algo raro, aparte del pino solitario, el pino para meditar a los dos troncos. Y que la tierra de los Joustar estaba en un costado nunca se explica nada más. Y que por cierto ese pino también es una cosa bien rara. Todo parece indicar que ahí es donde Yoyo -Yo había llevado el cuerpo de Jesucristo, por lo cual hizo que ese lugar fuera protagonista de múltiples fenómenos. Y aunque el cuerpo ya no está ahí, el santuario se quedó con este poder de intercambiar. Alguien podía simplemente plantar ahí algo y los frutos podían mezclarse. El sótano de la mansión Higashikata, colindante con esta área, se haría dedicado a los intercambios de la enfermedad de la roca. Es fecha en que todavía no se sabe de dónde viene esta enfermedad de la roca, pero seguramente algo tienen que ver los humanos roca. Tal vez en la parte 9 de Yoyos salga esto. Ya se va a publicar bien pronto. O si no es que ya se publicó para cuando se publique este video. En el año de 1930 un grupo de investigadores encontraron Nueva Guinea. Y 8 años después una planta fue hallada, la roca caca. Era usada por los nativos para tener más fertilidad o cuando los viejos perdían los dientes. Para todo tipo de enfermedades, al parecer ha sido usada por generaciones por los humanos Roca. En la Segunda Guerra Mundial, las Roca Caca se perdieron para siempre, o eso creían. Más tarde veríamos que no. En 1941, Lucy Steele llega a Morio investigando esta fruta, patrocinada por la Fundación Speedwagon. Ella se encuentra de casualidad con Joseph Joestar y lo contrata para que la ayude en su viaje. Pero de pronto el chofer se encueró y desapareció. De pronto a Lucy también le está sucediendo lo mismo. Era la valla de protección del sitio que la estaba jalando, pero el muchacho acaba salvándola. Ella recibió información de que una fruta descubierta en estas tierras altas estaba siendo importada. Era la roca caca. Joseph ahora acaba siendo arrastrado por la valla, pero este muestra que es usuario de Stand. Así es como se salva. Luego de esto deciden escapar y se van juntos a América. Mientras se iban alejando, Lucy alcanza a ver a un joven, Toru, juntando frutas roca caca. En América, Joseph se casa con Susie y tienen a Holly Joestar. En cuanto a la familia Higashikata, ocurre un episodio bastante bochornoso. El pequeño Jovin, primogénito de la generación de turno, acabaría enfermándose también de la maldición de la roca. Él estaba en un campamento, pero los otros chicos empezaron a molestarlo y a pedirle fotos de su madre bañándose. Jovin se cansa y acaba con uno de ellos. Su madre, Kato Higashikata, se da cuenta y se llevan juntos el cuerpo al santuario. Ahí le traspasan a aquel joven la enfermedad Yobin y ahí lo entierran. Yobin creció bastante rebelde y no se le podía decir nada. Después encontraron el cadáver del chico que enterraron en el santuario. Por las huellas digitales determinaron que había sido Higashikata Kato, así que fue enviada a prisión por 15 años. Norisuke IV no le perdonó a Kato lo del asesinato, aunque él nunca supo la verdad, porque ese era un secreto entre Kato y Yobin. Él solo sabía que era una asesina. Años después, en 1993, la frutería Higashikata ganó fuerza con la importación de frutas. Reconstruyeron también su hogar con ayuda de un arquitecto, Yagitama Yotsuyu, amigo de la Universidad de Yobin, y además un hombre roca. De pronto la frutería facturaba ventas de hasta 200 millones de yenes por año. Norisuke IV siempre creyó que era porque su hijo era un genio para los negocios. Y aunque tal vez lo era, el motivo principal es que Jovin se asoció a una pequeña mafia que traficaba las frutas roca caca. Y que si bien no eran ilegales, tampoco quieren competencia y eliminan a todo aquel que las haga. Esta mafia está compuesta principalmente por humanos roca que buscan dinero, poder y sí, en el camino matan a cientos de humanos, entonces era doble ganar ganar para ellos. La fruta que empieza a hacerse famosa a partir de que un jugador de béisbol intercambia su hombro lesionado de por vida por la mandíbula. Lo que pasa con la fruta rocacaca es que cura una afección, pero luego se desquita con otra parte de tu cuerpo. Por ejemplo, si eres ciego te devuelve la vista, pero ya no puedes caminar. Pero claro que nada de esto hubiera pasado sin el jefe de la mafia, Toru, un humano piedra con un stand muy peculiar. Todo parece indicar que él mismo cultivaba las rocacacas cerca del rancho de los Higashikata, y esto desde los años 40. Recordemos que Lucy Steele. Lo vio por aquel entonces cosechándolas. 10 años antes del presente tuvo un salto bien grande en sus negocios cuando, con ayuda de Yasuho, una chica que conoció en un campamento, le dio santo y seña del director de un hospital. Él era Satoru Akefu. Alguna vez Yasuho salió con él, pero solo fue un tiempo. Como todo humano roca, Toru buscó la forma de robar su identidad. Así lo hizo. Gracias a su stand, podría seguir utilizando al sujeto y además aprovecharse del hospital universitario para hacer sus investigaciones ahí. ¿El motivo? Pues Toru descubrió que una doctora, la doctora Holly, Joustar, estaba investigando a las frutas roca caca y sacando su ingrediente activo para aplicaciones médicas. Él decidió robar estas investigaciones para él. Y estando ahí, contrató un montón de doctores que eran humanos piedra suplantando identidades. La doctora Holly era muy conocida en Morio. Incluso alguna vez llegó a atender a la misma Yasuho, porque ésta intentó suicidarse, ya que se enteraría que su padre no iría a verla nunca más. Para esto, pues quien le provocó todo aquello fue un pasador que en realidad era un insecto piedra. Para este punto, la doctora Holly ya estaba desvariando mucho, pero ¿qué le pasaba? Bueno, pues le empezaron a administrar roca caca. En el intercambio equivalente, perdió algunas partes del cerebro. Esto hizo que tuviera un serio problema psiquiátrico, olvidando cada vez más y más. En el futuro veríamos que es que ella recuerda todo, pero en cuanto se acuerda de un poco más de cosas entra en coma. Y es como un reinicio. Así que se quedaron con toda su investigación y la hicieron de lado. Ella descubrió que para que el intercambio tome lugar se requieren 125 gramos de roca caca, o dos tercios de un ejemplar. El tema es que no se sabe qué partes serán cambiadas. Son elegidas por la misma fruta, al azar. En su caso tuvo la mala fortuna de que se le intercambiaron partes del cerebro. El doctor Tomoki, un hombre piedra siguió estos experimentos, pero él fue un paso más allá injertando parte de sí en la fruta para modificar el intercambio haciendo que este no afecte al cerebro de sus pacientes y pues hicieron un dineral, un negocio redondo. Al parecer, su hijo Kira Yoshikage, también doctor, no estaba enterado de todos estos experimentos. Pero en una ocasión dio con esas frutas también. Él era doctor en un barco mercante. En alguna ocasión encontraron una piedra con forma de hombre. Según esto, eran rocas de la familia Higashikata para jardines artificiales. Él pensó en que esto era muy raro. Al llegar a Japón, se da cuenta de que también se mueven las frutas roca-caca. Decide que se puede robar alguna. Tal vez haciéndolo podría curar a su madre. Kira se asoció a Yosefumi. Un joven que cuando bebé fue arrastrado por las olas en un descuido, llevado al hospital y salvado por Holly y Kira. Yosefumi se siente en deuda con ellos y por eso lo ayudó. Ellos pensaron en robar una rama de la fruta y cultivar las suyas propias. Así se disponen a robar a Aisho, que era el sujeto que las movía, y tuvieron éxito al menos robándose unas ramas. Ahora simplemente combinaron estas ramas con las de un árbol cualquiera. El chiste era que creciera partiendo de ahí. Al parecer estarían listas en un par de semanas. Solo había que esperar. Y estaban ocupados porque una chica Karera, quien estaba enamorada de Yosefumi, lo sigue a todos lados. Además, en algún punto situado más o menos aquí, Kira yoshikage entra a la casa de sus primos, los Higashikata. Fue a ver su árbol genealógico y borra el nombre de su hermana pequeña Kei. Ella se infiltraría e investigaría más acerca de las rocacacas, porque ya sospechaban que las traficaban los Higashikata. Aquí hay un evento que evidentemente el autor olvidó. Tres días antes de que todo esto sucediera, Kira Yoshikage es atacado por un surfista, a quien molestaba de vez en cuando diciéndole que si era un hombre de mar o de tierra. Yoshikage es secuestrado en su propio departamento junto con una mujer que serviría de anzuelo. Kira logra escapar de esto. O al menos es lo que la mujer dice. Y ahora sí todo iba bien cuando de pronto llegan Damo Tamaru y Yagirama Yotsuyu. Ellos dos los atacan porque ya saben que robaron las ramas. Tamaru les dice que mataría a uno de los dos y el otro sería perdonado. El que le diga quién tomó las ramas. Lo más probable es que igual los mataban, solo era para que soltaran la sopa de donde estaban las nuevas frutas. Logran salir de aquí luego de que Kira usara uno de sus explosivos. Entonces van por unas de las frutas para ver si se curan. De pronto Kira se cura, pero ahora Yosefumi acaba convirtiéndose en piedra. Bueno, por lo menos una parte de él. Lo que pasa es que estas frutas rocacaca ya son distintas. Antes comer una hacía que tú mismo transfirieras tus afecciones a diferentes partes de tu cuerpo. Ahora se transfieren de persona a persona. Lo que sucede es que la fruta se mezcló con los poderes mínimos. Místicos del santuario, donde la familia Higashikata hacía los intercambios de enfermedades, así que se combinó esta propiedad con las nuevas frutas. Lo que sucedió más propiamente fue que el daño que recibió Kira se transfirió a Yosefumi. Entonces llegaron los gemelos que tienen una pelota con veneno, y aunque Yosefumi logra vencerlos, decide asumir el intercambio para salvarle la vida a Kira. Al mismo tiempo, la montaña los aplasta porque había un sismo nivel 3. Esto dio como resultado algo inaudito. Tanto Kira como Yosefumi acabaron mezclándose, dando vida a un nuevo ser. A partir de este acontecimiento, ese lugar será conocido como el Muro de Ojos, aunque no será el único. Digo, el único que tenga ojos, porque el que tenga esas propiedades místicas, pues solamente ese. Y toda la familia Higashikata se convierte en usuario de Stand. Entonces llegamos al presente de la parte 8. Vemos entonces que el nuevo hombre formado está debajo de uno de estos muros. Ha sido aplastado. Y él también tiene la estrella de los Joester en el hombro. Ya sabemos que es la combinación de aquellos dos. Él se encuentra con Hirose Yasuho. Y le pregunta quién es él. ¿Y qué hace ahí? Ella lo ayuda a salir del agujero dándose cuenta de que tiene cuatro testículos. Entonces llega Yoshu y lo quiere golpear porque está desnudo junto a Yasuho. Él es capaz de defenderse dejándolo ciego, aunque efímeramente. Y entonces llevado al hospital. Él ni siquiera sabe cómo dormir en una cama correctamente, ni siquiera conoce bien lo que es una mujer, aunque sí sabe que hay... Lo que sí sabe es medir gran cantidad de objetos con solo verlos. Luego Yasuho observa su gorro y ve que es de una tienda conocida, así que investigan el lugar para ver si el vendedor lo reconoce. En la tienda les dicen justamente que él mismo compró su sombrero hace tres días, y fue un pedido a nombre de Kira Yoshikage. Incluso consiguen su domicilio. Ella le dice que le queda más el nombre de Yosuke. Eso es el nombre que tenía un perro que ella tenía. Y pues así dijo ella. Y bueno, será el nombre que tendrá a partir de este momento. Les es fácil entrar al departamento porque Kira deja las llaves escondidas en la entrada. Ahí ven a una mujer bañándose. Ya hablamos de ella antes. Ella pide ayuda para salir de ahí, pero realmente no es capaz de contestar ninguna pregunta sobre quién es Yoshikage. También encuentra un álbum con fotos y Yasuho acaba escapando de miedo. Tiene un montón de fotos sadistas con mujeres, además de unos frascos con uñas cortadas. Pronto Yosuke descubre que una fuerza desconocida puede tener control sobre ellos y casi se autoahoga la mujer en la bañera. Cada que reciben un corte, este toma control sobre esa extremidad. Ahora casi se autosuicida Josuke con una navaja, pero se salva por una de sus burbujas. Al chocar con algo, ese algo es privado de algo. Los muros de la habitación han sido privados de la capacidad de transmitir sonido, entonces los puede romper fácilmente. La única oportunidad de salir de ahí venciendo al sujeto del stand que los tiene presas, pero encima es mordido por unas serpientes con veneno rangua. Entonces regresa Yasuho, esto ayuda a que con una de sus burbujas elimine la fricción del piso de arriba y su enemigo se resbale. Luego usa otra burbuja con una pequeña luz y esto hace que el sujeto se aviente por la ventana y luego le mete un hora hora hora. El sujeto le dice que el ataque no iba dirigido a él sino a Kira Yoshikage, es decir, que él no es Kira Yoshikage. El verdadero Kira Yoshikage trabaja en un barco como doctor. Alguna vez le dijo a Sasame que si era hombre se comiera los dedos y así lo hizo. Es una tontería pero lo hizo. Y luego por eso quiso vengarse de Kira. Entonces Yosuke y compañía regresan a donde fue encontrado. Y ahí ven que estaba el cuerpo del verdadero Kira. Bueno, diríamos que es como la parte muerta de ambos. De Kira y de Yosuke. Solo que este no tenía testículos. Después de esto parece que Yosuke es adoptado por la familia Higashikata, así que le llamarían Yosuke hasta que supieran algo más, una familia de fruteros. Es, podría decirse que son bien frutos. <laughs> Ahí les presentan a todos. Le encomiendan la misión de cuidar a Daya. Le dicen que ella está casi ciega, pero ella inmediatamente lo abraza, sin problemas para encontrarlo. El verdadero motivo por el cual Norisuke recibió a Yosuke en su casa, uno porque sabe que son parientes de parte de los Joustar, y otra porque él cree que Yoshikage Kira había encontrado la la cura para la maldición de la roca, así que dejó que recordara todo acerca de ese tema. Después de eso le dicen a Yasuho que se vaya y que ya no tiene permitido ver a Yosuke, aunque creo que ese es tema totalmente de Nijimura, la sirvienta o bueno también es la hermana de Yoshikage. Pronto, Yosuke se da cuenta de que ya es usuaria de stand California King Bad. Ella toma su recuerdo sobre una insignia, misma que apareció en el cuerpo de Kira cuando fueron a verlo. Ahora no sabe de dónde ha visto la insignia, y si la sigue engañando, seguirá tomando más recuerdos. Y ahora hace que olvide a Yasujo cuando él intenta llamarla. La única forma de vencerla es haciendo que pise su sombra sin que ella se dé cuenta, porque si se da cuenta, le roba más recuerdos. Incluso le toca una de esas olvidar su stand. En cuanto a Yasuho, mandó a hacer un análisis de ADN de Kira y Yosuke. Y ahí sale que son la misma persona, 95% de seguridad. También se da cuenta de la insignia. Daiya... ya decide que definitivamente destruirá los recuerdos de Josuke, pero entonces por accidente pisa sus sombras y él gana. En realidad Josuke preparó esto metiendo el celular al refri y cuando fuera por él, la luz haría una sombra. Luego de esto decide investigar más sobre la insignia y la convierte a ella en cómplice, subiendo al segundo piso a donde se supone que tenía prohibido subir. Partiendo de aquí, él no será más esclavo de ella, ya sabe que si no le miente es suficiente para derrotarla. Al parecer la insignia es de una editorial, de aquí encuentra un libro donde hablan del Steel Ball Run, y ahí vemos otra vez al sujeto que tenía dos ombligos, él era Norisuke Hiyashikata, quien recordemos quedó en segundo lugar en las carreras. Con eso es que la familia se hizo frutera. Ya hablamos de esto, pero total que ese señor tuvo varios hijos y aunque está en la casa de una de sus líneas parentales, hay otra línea parental que es la de los Joestar, hasta llegar a Kira Yoshikage, el sujeto que murió. Resulta, o bueno, que presuntamente murió, ¿no? Resulta que era hijo de Holly Joestar. Podríamos decir que era Yotaro de este mundo, pero bueno, creo que Yotaro no existe realmente. Más bien sería, pues sí, el Kira de porque hasta se cortaba las uñas y las guardaba, ¿no? El villano de Diamond. Así que ahora tienen que buscarla a ella. Aquí veremos que Josuke sigue durmiendo como Patricio Estrella por debajo del colchón y no por arriba. <laughs> en cuanto puede, Josuke se sale de la casa y va con Yasuho a investigar a Holly Joestar. Descubren que está internada en el hospital al parecer está enferma, por eso es que nadie identificó el cadáver de Kira, que ya sabemos que no era Kira, era como una mezcolanza bla bla bla. En eso Josuke es atacado por un motociclista aunque pareciera que no le está haciendo nada, pero sí recibe daño. Josuke no quería hacerle caso al GPS del celular, pero resulta que este le estaba dando una dirección segura para evitar el stand de la moto, es por el stand de Yasuho, que lo usa sin darse cuenta, pero así lo estaba ayudando. Ya vio que cuando abre cosas como puertas, este aparece de pronto. Después descubriría que la ama de llaves de la casa de los Higashikata era quien lo intentaba matar, Nijimura, que en realidad no es ni Nijimura, es Kei. Que... Él descubre que ella tiene una estrella en el hombro. Ella se resiste a hablar pero luego le dice que si ya se dio cuenta de que tiene dos lenguas y cuatro globos oculares. Ella le explica también que para ella él es Kira Yoshikage y que está segura, o sea su hermano. Pero solo una parte de él porque está combinado. Adicionalmente también su stand es distinto a como solía ser. Ni siquiera ella sabe quién era el otro sujeto, solo que la familia Hiyashikata seguramente lo saben. Y en realidad creo que ni saben. Así que le dice que se mantengan con un bajo perfil. En cuanto a Yasuho, logra ver a la señora Holly, pero solamente habla de sus medidas y ya está. Y luego la corren del hospital. Yosuke, que ahora es Yoshikage, pero luego volverá a ser Yosuke, ahora necesita más tiempo. Así que pide que lo inscriban a la escuela. Así que van a que revalide materias y vean su nivel académico. Descubren que en realidad es muy listo. Pasa que pues su cuerpo original es una mezcla con Kira Yoshikage, pues será doctor, ¿no? Al ir a clases... En el camino a Yoshu acaban extorsionándolo por dañar un juguete de una niña. Pero él no dañó nada de manera intencional. Después quieren extorsionar a Yosuke por romper una pecera. Sucede que es obra de un stand. Las hojas de los árboles se mueven de modo que ellos deban ese dinero a los estafadores cada vez que algo pasa. Incluso hasta Yosuke acaba golpeando a un oficial de policía. Aquí Yoshu descubriría su stand. Unos tornillos y tuercas le aparecen a los enemigos cuando lo quieren lastimar. Así que se desarman los enemigos. Al final, Yosuke se queda con todo el dinero y no es arrestado. Solo que nadie se dio cuenta. Enseguida, otra vez Yasuho decide ir a donde encontró a Yosuke, pero es arrastrada por una persona. De pronto se aparece en el sótano de los Higashikata, con la nieta Tsurugi. Que no es niña, es niño, pero. Lo visten así por el tema de su enfermedad de la roca y creen que es de la buena suerte, aunque creo que por generaciones se ha demostrado que eso no sirve para nada. Al rato verá que su celular ha sido doblado por él como origami. Ella decide irse para encontrarse con Yosuke pero de pronto ve que toda la gente tiene la misma cara. Luego Yosuke también pisa el origami y le pasa exactamente lo mismo. Ella confunde la cara de Yoshu con la cara de Yosuke y se va con él, aunque él se va por otro lado y piensa que quiere hacer el sin respeto con él. Ella escapa metiéndole un tortazo en la nuca y luego vuelve con Surugi. ella se disculpa y le dice que todo lo que sucedió es por su stand. Le explica además que es Yasujo se queda dormida y luego intentan matarla, quieren ver su stand. Él es Yagiyama Yotsuyu, ya hemos hablado de él, fue el arquitecto que diseñó la mansión de los Higashikata recientemente amigo de Jobin, el hermano mayor de la familia. Y bueno, dice que su domicilio es un secreto y solo que no quiere que Yosuke recupere su memoria. Ese sujeto trae un aspecto para variar muy andrógino, difícil de identificar en el manga. Bueno, en el color más o menos sí ya se ve, pero de todas maneras es como es hombre o mujer. Y pues ya mencionábamos, él es el arquitecto de la mansión, además de otros proyectos adicionales, y él tenía una habitación especial para trabajar en el sótano, solo que cuando terminó el proyecto nunca se fue de ahí. Yosuke enfrenta a Orizuke y le pregunta que si él mató a Yoshikage Kira, él le dice que no y le da razones pues ahora sí que verdaderamente razonables, entre ellas el motivo por el cual también lo acogió en su familia a él, diciendo que sabe que son parientes más o menos cercanos, así que sintió remordimientos de Yoshikage Kira y adicionalmente él cree que Yoshikage encontró una cura contra esa enfermedad. El señor sabe perfectamente que Yosuke es una mezcolanza entre Yoshikage y alguien más pero no tiene la seguridad de quién sea la otra persona, pero si ayuda a Yosuke es en el fondo porque piensa que pudiera tener la respuesta a la enfermedad de la roca. También también le pide que muestre su stand, comenta que es de largo alcance, aunque es todo porque comenta que es privado. Él dice que es como enseñar el arroba, según dice. En eso, de pronto, son atacados primero por jarrones y luego por castañas. Lo que sea con tal de matarlos, claro que se trata de Yagiyama Yotsuyu. Resulta que Tsuruki hizo un trato con él y le dijo que podía matar a Yosuke a cambio de que le diera la cura para la enfermedad familiar, algo que la verdad no parece posible. Pero es que él vio que le dio una fruta a un perro petrificado y lo curó, pero no saben cuál fruta es. Ellos logran entrar al sótano aunque bien heridos. Luego desaparece Yasujo y aunque están rastreando a Yotsuyu, es complicado porque no parece estar en ningún lugar. Yotsuyu se hace piedra cuando puede. Yo es que lo empuja al mar en cuanto puede también. Luego lo amarraría a una red para que se hunda en el fondo del mar. Solo quería torturarlo para que le dijera quién era, pero con un par de segundos en el agua, cuando salió, vieron que ya había muerto. Después se identificaron al fin la fruta y al perro del que Tsurugi había hablado antes. Es como una suerte de mangostán, pero con picos, ¿no? La roca caca. Norizuke decide rastrear la fruta con el olor. Claro que para este punto ellos ni siquiera saben que se llama roca caca, así que van a una frutería para ver si la tienen por ahí. Norizuke le presume a Yosuke el flujo del negocio que ha creado y sus frapes de frutas. Pero de pronto aparece un sujeto igual que Yotsuyu. También tiene piquitos en su piel y ropas como si fueran una tuna o algo así. Es Jobin, el hijo mayor de la familia. Él le regala un escarabajo a Yosuke. Yosuke se da cuenta de que el stand de Norisuke al parecer detectó que Jobin huele un poco a la fruta esa. Justo investigando, Yosuke se da cuenta de que la debilidad de Jovin son los escarabajos. Así que solo lo tiene que retar diciendo que su escarabajo tal vez sea mejor que los suyos. Esto lo engancha por completo, puede garantizar su victoria si usa feromonas de escarabajo. Pero Jovin también afila las mandíbulas de sus escarabajos. Quien pierda se afeita la ceja. El escarabajo de Yosuke va perdiendo pero luego ganando por sus burbujas. Al final sí que gana. Y con el orgullo destrozado, Jovin tiene que rapar su ceja y será cuestionado sobre las frutas. Mientras Surugi decide buscar a Yasuho y le pide ayuda para que con su stand sean guiados a buscar las frutas rocacaca, usando el historial del Lamborghini de Jovin. Justo Jovin reta por segunda vez a Yosuke y apuesta su auto. Si pierde le van a lamer un ojo a este último. Comienza la batalla, pero es por mucho más grande el escarabajo de Yosuke que el de Jobin. Aquí descubre que el stand de Jobin controla temperaturas, lo que pone en una seria desventaja al escarabajo de Yosuke. Él se da cuenta y actúa en consecuencia, pero Jobin es muy muy mal perdedor y lo vuelve a retar. Eso no importa, ya consiguió la llave del Lamborghini y la avienta por la ventana para Tsurugi. Yos que sangra por la nariz porque ahora está usando el stand sobre él. La única oportunidad es hacer que llueva dentro de la habitación por la alarma de incendios y su criadero se moje además. Así se logra escapar. Yo creo que Jovin sí lo iba a matar, ¿eh? Investigando una cámara de un semáforo, Yasuho da con que Jovin había visto la planta del fruto antes. Así que buscan al sujeto de la planta, un tal Aishou. Así que lo siguen pero la planta es recibida por un anciano que la come. Y dentro de nada se encuentra revitalizado pero se queda sin vista haciendo un intercambio, por así decirlo. Y bueno, el vendedor ya se dio cuenta de su presencia. También ya sabe que a su socio Yotsuyu, el arquitecto, le pasó algo, pero no entiende cómo. Lo único que saben es que si sí hay más de una planta, deben estar a no más de 9 minutos de ese sitio. En realidad, pues en la clínica. En breve, las empieza a seguir con su stand, un remolino que acecha todo a su paso y puede dañar a quien sea. Surugi se da cuenta de que es por su respiración, así es como atraen al remolino. Así que si no respiran, ¿qué pasaría? Se hace pequeño. Aishou le habla por teléfono a Jobin para decirle lo que está sucediendo. Más tarde, acaban encontrándose todos. Aisho quiere que elimine a su hijo y a Yasuho, pero de pronto es convertido en piedra y atropellado. Esto era el stand de Surugi, que le hizo creer a Aisho que Jovin estaba ahí, y él solito pues se suicidó, digamos, siendo presa de la ilusión de Surugi. Y luego Yasuho borra la parte del video donde salían ellos, con su stand. De aquí siguen investigando de dónde sacó la fruta. Entonces se encuentran con Yosuke y él persigue a una mujer que parece conocerlo. Ella le dice que vestido así parece Kira Yoshikage, el doctor del bote. Ella, pues, es carera. Y no, no, no es que venda cosas caras, es que así se llama. Además, su habilidad de stand es hacer crecer cabello al parecer, pero no más un ratito. Pero es donde la persona haga contacto. De ahí hace dinero estafando o robando de cajeros automáticos con los dígitos que tocaron los dedos antes. Ella le enseña una foto muy intrigante para Yosuke. Ahí aparecen ella, Yoshikage y Cuyo, Yosefumi. De aquí deciden ir a casa de Yosefumi. Esto es muy interesante porque por fin reconocerá a la familia de Yosefumi. Pero ella se entera que Kira murió por la pared de ojos. Ella habla de que Kira tenía un árbol de frutos roca caca. De pronto unos sujetos están buscando a Carera, la quieren quemar, pero Yosuke no lo permite. El problema es que cargan con una pelota con un gas venenoso. Eso justamente es su debilidad. Así es como los aniquila. De regreso a casa, de pronto se aparece el nuevo novio de Hato, la hermana mayor. Se hace llamar Damo Tamaru. El sujeto está muy gracioso y ya sabemos que es un mafioso. Pero de pronto toda la casa se llena de marcas como de manos. No solo eso, la familia comienza como a derretirse, como si fueran de plástico caliente. Él luego dice que anda buscando a un arquitecto, unos gemelos y un guardia de seguridad. Ya sabe que Yosuke los ha matado a todos, pero cree que por alguna razón que el responsable es Norisuke. Él entonces comienza a presionar al señor Norisuke y le pregunta que si liquidó a Yotsuyu el arquitecto, quien estaba en esa casa buscando el árbol de la fruta roca Pronto él también querría torturar a Hato, pero yosuke lo evita sacándola del área de control del stand de Tamaru. Ella le da una lección a Tamaru, ya que pues al fin y al cabo también tiene un stand no visto hasta hasta este momento. Por supuesto no será suficiente, así que ellos que lo persigue para rematarlo al fin. De aquí decide visitar a Holly Joestar, pero en el hospital le dicen que no ha recibido pagos por su estancia. Holly ha empeorado ya que ni siquiera puede distinguir a la comida de sus manos, así que se ha lastimado mucho los dedos. Al estar junto a ella no puede evitar llorar. Existe un verdadero lazo hijo a madre. No se le ocurre otra cosa más que conseguir la fruta porque dinero no tiene, aunque pues también un poco de dinero no estaría malo. ¿no? De pronto Higashika Takato sale de prisión. Es la mamá de los pollitos. Aunque ella misma dice que no le interesa redimirse, sino volver a lo que hacía antes. Ella comenta que quiere dinero, una compensación, pero tampoco le explica a nadie lo que en realidad sucedió hace años por encubrir a su hijo. Y pues bueno, por lo pronto Yosuke ya sospechó que Jovin es aliado de Tamaki. Se importa la fruta esa, secretamente entre los otros insumos de la familia. Si la cosa es cierta, el señor Norizuke está dispuesto a descubrirlo, así que conecta a Yosuke con el tasador de plantas, de confianza de la familia. Él podría venir y diferenciar entre las ramas de la roca. Caca, y las demás, además de cosecharla. Pero Yobin ya sabe que sospecha de él, gracias a que su madre es una halcona en este caso. Él buscará un sujeto para que acabe con Yosuke. Él es Dolomit. ¿O Dolomite? En realidad, su misión más concretamente es quitarle el celular para contactar con el tasador de plantas antes que Yosuke. De pronto, Yosuke es atacado por una especie de zombies, que han sido contagiados con un diente que le mandaron. Yasuho inspecciona el diente con su stand y localiza la identidad del sujeto, Dorokama Masayi, mejor conocido como Dolomit en la actualidad. Algunos una vez él se electrocutó y por eso quedó así. Luego usó una de sus frutas pero se quedó prácticamente como un muñón por el intercambio. Y casi darán con él pero... entonces Jovin la deja inconsciente. Todo se le complica a Jos que cuando una mosca lo persigue siendo zombie y si tiene contacto con él lo convierte. Sin la ayuda de Yasuho esto no parece ser posible. Finalmente es tocado y llevado a donde Dolomit. Ahí casi lo ahogan. Pero entonces Yasuho llega. Dolomit admite todo y comenta todo el negocio turbio de Jovin y su lavado de dinero. Después de esto, subiéndose al autobús, se encuentran finalmente con el tasador de plantas, Mamekusu. Él les pide protección. También les comenta, y viendo las fotos, sabe identificar cuál es la rama que tiene la roca caca, pero les dice que también está muy delicada. Él los lleva a su casa, que es un teleférico total que en breve son atacados por un stand, un árbol se acerca demasiado y Mamesuku pierde su mano, en cuanto a Yasuho se cae, pronto darían con que se trata de dos enemigos, uno es el de las bacterias que desintegra la piel y el otro se puede mover bajo tierra, la única oportunidad es llenar de gasolina el sitio y echarle un cerillo, pero Yosuke le da prioridad de salvar a Yasuho y pronto Mamesuku está en riesgo total y sin él pues la misión sería un total fracaso, en cuanto puede uno de los sujetos comenta que durante mucho tiempo han cultivado las rocacacas y que en cambio, esta nueva roca caca sería bastante oportuna para que los humanos acaben autodestruyéndose. En la distracción, Mamesuku acaba hiriéndolo. Yosuke entra a la pelea, pero es arrastrado debajo de la tierra. Y ya vimos antes, en viento áureo, con Buchiarati, que esto no es nada gracioso. Pensaba que tendrías un plan. Buchiarati, de verdad, esto es lo mejor en lo que pudiste pensar. Pero era de alguna forma necesario para meter combustible en las burbujas y hacerlos estallar. Así los derrotan. Se trataba de un sujeto y su mascota que al parecer era doctor Urban Guerrilla. En cuanto dejan de tener contacto con él, le avisan a Yovin. Cambio de planes. Ahora impedirán que Yosuke llegue, aunque esa no es decisión de Yovin, sino de Pur Tom. Un sujeto con forma de bebé, pero no es un bebé. Le pide a Yovin que entierre una casita en donde los árboles de los Higashikata. Si el Tazador o Yosuke entran en su rango, morirían. Llegando a casa de los Higashikata, Mamesuku le muestra un lugar oculto en la mansión donde es un laboratorio de cultivos especiales. Ya han hecho los preparativos para empezar a cosechar la fruta, pero en dos días no le dirán a nadie y se esconderán. De pronto la casita que enterró Jobin comienza a hacer efecto. Él y Tsurugi casi mueren, lo que describen como un sonido doloroso. Aunque es una presurización, sienten presión y le afecta a todos los que estén en la casa sin excepción. La cuestión es cómo hacer que el enemigo, en este caso Pur no vea cuál es la planta, a la vez que lo derroten. Para ello, Jobin pensó que lo mejor era provocar un incendio. Así evita que Pur Tom sepa cuál es la planta exactamente y al mismo tiempo obliga a Josuke a recuperarla. Y sí, el plan le sale perfecto. Yosuke y Mamesuki se encierran en burbujas para recoger la rama. Pur Tom consigue la rama, pero Yosuke entra al juego y envía una burbuja sobre otra burbuja y así, de modo que se hace más resistente, solo distracción. En breve, Pur Tom deja de ser un problema. Una van se acaba llevando la rama. Todos creyeron que Pur Tom se llevó la rama, pero en realidad la tiene Jobin. Y todo gracias a Tsurugi. Ahora a ver si es cierto que quiere las frutas para salvar a su hijo. La mafia tiene solo unas ramas ordinarias. Él sabe que esté donde esté la planta, está siendo cosechada en un cactus. No se equivoca para nada, es la mejor forma de preservarla. Él está seguro que la tiene Jovin, tampoco se equivoca. Van entonces a investigar la ambulancia por la que presuntamente se fue la rama de la fruta roca caca. Haciendo un paréntesis por aquí, Mitsuba, la madre de Tsurugi, desarrolla el mal congénito de que se hace piedra de un lado de la cabeza. Pero ya veremos por qué. El doctor Tomoki le dice que está en perfecta condición, incluso los pies los tiene muy mal, pero al rato pareciera que no tiene ninguna marca. Inspeccionando las cámaras ven que el sujeto que recogió la rama fue justo el doctor Tomoki. Yasuho está segura de que han estado vendiéndole a Mitsuba frutas, roca caca, pero cuando quiere algo, el tema se transfiere a otra parte de su cuerpo, pero sin curarse por completo. Aunque ella no tiene ni idea de las frutas roca caca, solo las vio alguna vez entre recuerdos en el departamento de ginecología. Pronto, Yasuho y Mitsuba son atacados en el hospital. Piedritas pequeñas intentan entrar a Yasuho, pero su stance le quita la del ojo. Escapan, pero Mitsuba confiesa que además está embarazada. Eso quiere decir, quizá, que el bebé está participando en los intercambios de la frutas que ha comido. En ese caso, ser bella a costas de la vida de su bebé, aunque ella no lo sabía. Aquí por fin veríamos el stand de Mitsuba. Puede limitar las piedritas que las están persiguiendo, pero Tomoki las quiere matar a como de lugar. Se infiltran en el departamento de ginecología para conseguir las frutas. Al final Mitsuba come la fruta, pero esta tiene fragmentos de Tomoki, y otra vez casi las mata. Pero Yosuke se aparece y encierra a todos los trozos de Tomoki en burbujas. La razón por la cual Yosuke puede llegar al hogar es porque un tal Toru le Dijo dónde estaba su amiga Yasuho. Además, le dijo que era su exnovia. A partir de aquí sucede una desencadenación de sucesos algo complejos. Espero darme a entender con el resumen. Se trató de hacer lo mejor posible, pero, pues bueno, primero, Mamesuki destruye todas las rocacacas que había ahí e insiste en buscar la rama. Aunque yo me pregunto si Mamesuki es un experto que no pudiera repetir la fusión de la rocacaca antigua con el árbol y así recrear la rocacaca nueva otra vez. Aquí Yasuho les comenta que de seguro la rama la tiene alguien más, no Tomoki. Él tiene la falsa. Mitsuba. Se queda sin nariz, pero al parecer eso quiere decir que su hijo está fuera de peligro. Los intercambios no le están afectando a él. Todavía faltaría investigar a Shimazato, Ryu, médico interno, y al médico en jefe del hospital. Porque incluso Burton era el doctor del hospital. Todos ellos hombres roca. Ellos irán a buscar al director, pero en la persecución vuelven a encontrarse con Toru. Josuke tiene un sentimiento mezclado de celos y a la vez de que él está interfiriendo con su investigación. Seguir al director es imposible, parece que camina lentamente, pero por más que se acercan, se Aleja increíblemente más rápido y al rato, incluso acaban dañados, aunque sin sospechar de dónde los atacaron. Luego acaban acusando a Yosuke de un homicidio, aunque no se entiende exactamente qué sucedió contra un sujeto que apareció de repente y se desplomó contra el piso. Según la gente dice que lo mató. Toru se acerca y dice que puede testificar a su favor. Luego Mitsuba va a recoger a Tsurugi de la escuela, pero este último es acusado de lastimar a una compañera. Encima lo pueden demostrar con las cámaras de la escuela. Sucede que los efectos de la enfermedad de Tsurugi están dilatándose cada vez más y por su stand acaba siendo algo peligroso para los demás. Después de esto descubre que su marido, Jovin, tiene una planta de esas combinada con una rama ajena. Acaba de confirmar que Jovin tiene la roca caca. En eso tenemos de regreso a Sasame Ojiro, el sujeto del inicio que se había mochado los dedos y que su stand controla a los demás desde el piso de arriba. Él quiere conseguir la planta por dos motivos, porque Kira ya le había hablado de ella y porque su novia, una señora, odia a la familia Higashikata. Y quieren vengarse. Él decide marcar a Tsurugi. Luego de eso se lleva las frutas. Pero ya ha sido tocado por el stand de Jovin. Así que de repente siente calor y acaba con él. Luego también acabará con la señora Makorin. Y así de fácil recupera la planta. En cuanto a Yosuke, todavía lo busca la policía pero tiene problemas más grandes. El stand del director los está persiguiendo. Aquí Yosuke le comenta a Mamezuku sus motivaciones con la fruta. Él dice que es que sería la única y verdadera prueba de su existencia. Además de curar a Holly, su madre. O bueno, una de sus madres. Yosuke es capturado y acaba gravemente herido. Esto funciona muy bien porque así es forma en que llega a la clínica y se puede acercar al director. Ahí se encuentra con Holly y ella tiene números en su cuerpo y tiene identificado el tiempo en que se va convirtiendo cada vez más en piedra. Ella tiene todo escrito en su cuerpo antes de que se le olvide. Es como aquella escena de Jolin donde se encontró con Miu Miu. Solo puedes recordar tres cosas nuevas a la vez. Tres. Vence al usuario de Stand. Su nombre es Miu Miu. ¿Qué es todo esto? ¿Quién escribió esto? Ah. Mientras tanto, Yosuke ve una foto de Mitsuba con el director del hospital, Akefu Satoru, que le enseñó Toru. Este, por su parte, anda dando una conferencia hablando de los beneficios de la locacaca 6251. Holly se lleva a Yosuke a un sitio donde tienen Lokakaka 6251, o sea, el ingrediente activo. Luego le dice que no se meta con el director. Cada acercamiento es inútil. Solo hablar del tema lo perjudica. Y luego se toma la locacaca, así que se queda ella en coma otra vez. Pero esta vez Yosuke ha perdido visión en un ojo y tiene. Unas marcas. Mientras tanto, Yasuho ya está segura de que la planta está en la mansión Hiashikata, pero allá Yovin impide que hable con Surugi, con tentativa de matarla si rompen ese celular que tiró al Inodoro. Recordemos que su stand está ahí. Pide ayuda a Mitsuba, pero Yovin también le impide ir por el celular. Prácticamente Yasuho está muerta. Cuando Mitsuba intenta echar a cualquier mal de la casa, sus flechas se disparan destruyendo la pared y mostrando las frutas que tenía Jobin. Aquí todos se dan cuenta de los planes de Jobin, pero recreando eventos sucedidos con esa maceta, ven como Jobin había matado incluso a Sasame Ojiro y a su esposa. Jobin decide acabar con su padre también. En todo este tema, el director del hospital ha estado fuera de casa de los Hiyashikata, pero a la vez también anda fuera de la cárcel donde está Mamesuku. Ya saben que donde quiera que esté ese señor es pura calamidad para quien lo siga. Quien solo piense en hacerle daño o solo le vea la espalda ya es suficiente. El director se va metiendo poco a poco a la mansión hasta que consiga la fruta, y como Yobin quiere hacerle daño, inmediatamente le llegan calamidades, suficientes para que lo maten. Pero de pronto otro personaje en escena, Toru. Por una vez se dan cuenta de que quizá el director solo es el stand. El usuario verdadero es Toru. Yosuke y Mamesuku se encuentran al fin con el stand de frente y sin perseguirlo. La estrategia es ir de casualidad por donde va o que él lo siga. Aún así, se las pone bien difícil porque los provoca y se la pasa preguntándole si se les antoja perseguirlo. En cuanto puede, un insecto roca también le avienta un veneno a Yosuke. Este logra ser neutralizado por Mamesuku. La única oportunidad con el viejo es que este los ataque y salga dañado pero sigue provocando a Mamezuku hablando de sus padres y al final acaba muriendo. Después de eso, Mamezuku le comenta que sus burbujas son líneas suaves que giran y que hay cosas que no pueden ver en ellas. En cuanto a Yasuho, como se ha quedado sin brazo, Yoshu se acerca a ella y le propone hacer un intercambio equivalente para salvarla. Pero como siempre es pura mamada con este... y quiere que termine sexual, ella come la fruta y ahora ella ha recuperado su brazo, y en cuanto a Yoshu se le cae el suyo, bueno, se le hace pequeño, el brazo. Entonces ve a Toru cerca de ahí, y con eso le basta para entender que es un usuario y también hombre roca. Podríamos decir que aún así Toru tiene la sartén por el mango, pero Nijimura ya se enteró de lo que sucedió, y Yosuke por su parte comienza a destruir las loca caca. De esta forma, el stand de Toru no tiene más opción que acercarse a Yosuke y no al revés, así la calamidad no se activa, pero encuentra la forma de provocarlo hablando de Yasuho. Entonces aparece el stand de Nijimura, pero ella también acaba muriendo. De todas formas Josuke sigue pensando en lo que antes le dijo Mamesuku, sobre que las burbujas no son lo que cree. Toru como que sospecha esto y decide alejar a su stand de ahí. Sucede que la calamidad va en contra de los eventos que suceden en este mundo, pero si no ocurrieran en otros, es decir, si parte de las burbujas no son de este mundo, utilizadas correctamente pueden no conllevar una calamidad. De todas formas, Toru se da por bien servido si se lleva la planta. Además, pronto caerá a una puerta de un avión que matará a Yasuko. Pero entonces, al fin, Yosuke le hace daño al stand, con una burbuja que salió de la estrella de su hombro. Pero este contraataca con otro insecto roca. Entonces, ahora sí, otro ataque de Yosuke. Y tal y como mencionaba Mamesuku, la burbuja no tiene limitaciones de este mundo. Así que desde el celular pasa al otro lado, pegándole directamente a Toru. Salvando así además a Yasuho de la calamidad, aunque ella también contribuyó apuntando correctamente a la dirección de Toru. Así le meten otro disparo, aunque se ve que se come una fruta al parecer. Entonces llega la señora Kato. Toru no pierde oportunidad de provocarla hablando mal de Yobin, entonces ella quiere atacarlo. Pero eso es malísimo porque ya comió la fruta, entonces tomaría su existencia para él seguir con vida. Pero bueno, Kato hace otra cosa y saca de entre sus cartas a su nieto Tsurugi. Así que hace un intercambio equivalente con el pequeño. El resultado es positivo para Tsurugi. Además la planta acaba destruida. En cuanto a Cato, la calamidad sí alcanzó a afectarla y acaba muriéndose también. De esta manera la maldición dejará de estar al menos en la familia Higashikata. Ahora tomando el cuerpo de Norisuke para llevárselo al hospital de pronto otro ataque. La calamidad seguía activa. Entonces se aparece Yosuke y acaba con esto con una burbuja más. Pero el problema de Holly Joestar persistiría. Pero no hay forma de conseguir otra roca caca. En una salida alcanzan a ver a la madre de Yosefumi. Revisando su celular tiene muchas fotos de él. Seguido de esto celebrarán que Norisuke, o sea el señor de la casa, saldría del hospital muy pronto. Y fin. Y pues bueno, hasta aquí la parte 8 de Yoyos, esperemos que salgan más partes y podemos hacer más resúmenes. Un saludo y muchas gracias.